Mechanics and Mining Science, el primer congreso. La audiencia es suya, doctor Carlos Olmos. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a los organizadores. Antes de iniciar, les pido tal vez la confirmación de que si están viendo la pantalla compartida, estamos bien. Por favor, si podrían confirmarnos. ¿Podríamos tener la confirmación de que tenemos la pantalla compartida en los diferentes puntos de transmisión? Yo los recibo claramente, vamos a cotejar en las otras plataformas, si nos permiten unos cuantos segundos. Claro que sí. Bueno, hasta mientras tal vez, bueno, comentar tanto Mauricio Prudencio y quien les habla, Carlos Olmos, pues ahora estamos trabajando en la Universidad Católica Boliviana. Más que un trabajo, creo que es algo que es realmente una forma de vida, una forma de estar con la gente, con la enseñanza, con la academia. Es algo que nos gusta bastante. Y la idea de este proyecto pues nace de una iniciativa de curiosidad de cómo poder trabajar si podríamos modelar una presa, si podíamos trabajar en tres dimensiones. Bueno, recibido ya también recibida la confirmación. Queremos dar gracias a quienes han sido los organizadores, quienes son los organizadores de estas jornadas técnicas de presas y embalses sostenibles, al Comité Nacional Boliviano de Grandes Presas, a la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba y a la Asociación Boliviana de Geomecánica con esta, creo que muy, muy linda, bueno, esta muy linda iniciativa. Muchísimas gracias y buenos días, buenas noches, buenas tardes a quienes también nos están viendo, queridos colegas y amigos. Sin más preámbulos, si recibimos la confirmación del ingeniero Vargas, ¿estamos ok? Sí, se confirma. Hemos tenido algún inconveniente del audio con la primera parte de la presentación. Nos disculpamos por eso. Al final vamos a nuevamente a leer un poco la experiencia de nuestros expositores, pero empezaremos con la presentación. Por favor, doctor Carlos Olmos, bueno, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, gracias a todos ustedes. Como les decíamos, esta ponencia, modelación físico-numérica de una presa de tierra a escala, pues nace de la curiosidad de si podíamos hacerlo en un espacio reducido, cómo lo podíamos hacer, cómo podíamos trabajar. Hemos visto mucho en la bibliografía de que, bueno, hacía, creo, falta de primero este trabajo, hacer primero una labor de calibración, una primera experiencia para luego ya meternos a hacer modelaciones que puedan validar ciertos aspectos como la infiltración, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora. Bueno, inicialmente, como les decía, la idea era y el primer reto era cómo hacer la modelación, cómo trabajar. Y bueno, en la Universidad Católica y en nuestros laboratorios lo que comenzamos a hacer es primero a crear un campo de modelación, un cubito, si ustedes quieren llamarlo, o verlo, o como ustedes lo están viendo en las imágenes, donde pues inicialmente trabajábamos en el área de geotecnia y ahí pues se trabajaba en lo que eran cargas, descargas, consolidación, trabajo con material húmedo, cómo quedaba luego, digamos, de vaciados rápidos. Y la curiosidad fue, ¿podemos trabajar en un ambiente totalmente impermeable acá? Sí, fue, digamos, una de las siguientes, preguntas que hemos contestado y hemos trabajado para contestarla. Y luego la idea nace de por qué no hacer una presa a escala, de por qué no simular algunos de los procesos que se tienen en ella,
que bueno, creo que justamente se necesitan también saber por qué no hacer un modelo físico a escala y contrastarlo con un modelo mecánico. Entonces, este campo de modelación ha sido el punto de partida no solamente del trabajo de esta presa, sino de tener un sitio de modelación, de testeo, que sirva para nuestros alumnos, que sirva también para nosotros los investigadores, para poder generar algún conocimiento. Este campo de modelación ha sido también calculado en cuanto a los esfuerzos que debía recibir en una situación de, por ejemplo, de tener el campo de modelación lleno de agua o lleno tal vez de material húmedo en esa combinación de las presiones que se tiene por estas, de las solicitaciones que se tiene por estos elementos. Bueno. Un siguiente paso fue comenzar a hacer la conceptualización del modelo. ¿Cómo construir una presa a escala? Pues deberíamos trabajar no solamente con la escala física, no solamente hacer una reducción de escala, sino trabajar en lo que serían las similitudes geométricas, cinemática, dinámica y otras que intervienen en este tipo de trabajos. En cuanto a la ley de Darcy, nos indica de que, bueno, son esencialmente las fuerzas de la gravedad y la fricción interna que intervienen aquí. Por tanto, entonces, para crear las similitudes tanto de escala física como también de escala hidráulica, recurrimos justamente a comenzar a revisar todas estas expresiones y toda la teoría que está detrás, llegando también a trabajar con lo que es el número de Mosón-Jacobacz, que es una base para determinar las similitudes que podríamos tener en el modelo real respecto también a este modelo reducido y luego respecto al modelo numérico. Entonces, primero establecer estas relaciones y luego construir nuestro pequeño modelito de presa, hacer un pequeño diseño y no solamente determinar, como están ustedes viendo, algunas expresiones que tienen, por ejemplo, la dimensión de la corona, las dimensiones que se podría esperar en cuanto a lo que es los valores CAS de infiltración, sino también a determinar cuál sería la posible medida física que podría entrar en nuestro campo de modelación, algo que inicialmente no lo habíamos pensado, pero bueno, que se pudo justamente con esas nociones de similitud, se pudieron determinar con ciertos taludes, dando una pequeña permisividad, digamos, en algunas escalas, pero tratando de hacerlo lo más fehaciente en cuanto a los modelos que estábamos viendo, una presa de aproximadamente entre 15 y 20 metros de tierra compactada y cómo trabajarla. Pero bueno, ese no era el único problema, sino la idea era cómo la construimos, cómo trabajamos. Una presa debe tener justamente un control de densidades, un control de compactación, y en el modelo físico, pues no es la excepción. Entonces, se trabajaron a la vez con el material de presa que íbamos a utilizar, del modelo que íbamos a utilizar. Se ha trabajado en cuanto a ensayos adicionales, en cuanto no solamente a la clasificación, obviamente esto era lo primero que se debía hacer, sino también a determinar compactaciones ideales, hacer ensayos justamente Proctor, determinar las densidades que deberíamos esperar también en el momento de trabajo para que a la vez nos sirva también de control para hacer la construcción capa por capa. En la parte baja a la derecha, ustedes ven la construcción, la conformación de capas que se ha tenido, conformación de capas de 60, de 60 centímetros. Perdón, de 0,6 metros cúbicos, que aproximadamente eran capas de 20, 30, 20 centímetros aproximadamente, y en las cuales en cada una de ellas se hacían también densidades in situ y controles que a la vez, bueno, tenían que responder a los ensayos de laboratorio que habíamos iniciado. Además, también para la permeabilidad, los ensayos de permeabilidad correspondientes con el material que se tenía que trabajar. Alturas de capa que estaban también con material arenoso y arcilla. Este último que ustedes ven en esta tablita es es la combinación que hemos utilizado, un 90% de arena, 10% de arcilla, para poder lograr justamente
la densidad, el valor del CAD infiltración que podíamos controlar tanto en este modelo físico y que podíamos también controlar con él, podíamos controlar también con la modelación numérica. Por tanto, entonces, se comenzó a trabajar de esa forma. Ustedes ven que aquí hay un conformado, se comenzó el conformado de capas. Y aquí, esta pequeña foto que a veces no dice mucho, pues es el inicio de también el colocado del filtro, ¿no? Filtro de material granular que trataba de también emular lo que es todo lo que son las especificaciones utilizadas en presas de este tipo. Por tanto, entonces la construcción de la presa también fue una de las experiencias bonitas que se tuvo, porque tuvo también esa experiencia que les comentamos. Y bueno, finalmente se hizo la presa, se recreó la presa, ustedes pueden verla aquí en la imagen, y bueno, deberíamos tener un sistema de modelación, un sistema de medición, medición tanto de alturas como también medición de caudales que iban a salir, que se tendría que salir, que deberían salir luego de las diferentes experiencias que estábamos planeando hacer en ese momento. Entonces, la presita, pues tenía una altura de 60, más, un poco más de 64 centímetros. 64 centímetros es la altura a la cual nosotros estábamos esperando tener nuestra carga estática aguas arriba, que luego también la hemos testeado de forma dinámica, ya lo vamos a comentar. Y bueno, la conformación también nos daba de que, bueno, este nuestro modelo de este nuestro campo de modelación tenía ciertas limitaciones, por qué no decirlo, de que estos arriostres, estas barras que se han utilizado para conformarla, bueno, no era lo ideal, pero las necesitábamos para tener una estructura robusta para poder trabajar con la presa. Entonces, la idea era qué cosas podíamos hacer con la presa, con este modelo que ya teníamos ahí, y la planificación pues fue inicialmente querer trabajar con varias mediciones, pero nos quedamos con dos tipos de simulación. Trabajar primero con los caudales, con la velocidad de llegada, a la velocidad y la velocidad de la llegada del agua a la presa, manteniendo un nivel estático aguas arriba, luego también trabajar con niveles dinámicos, trabajar, hacerlos variar en el tiempo, y una siguiente experiencia que con un nivel estático trabajar con la formación de las líneas de flujo. Esas líneas de flujo que cuando nosotros estamos en la universidad es lo primero que nos enseñan cuando estamos trabajando en esta línea de infiltración y el cálculo de los posibles caudales y cantidad de agua que, bueno, se podría dar en medios permeables, ¿no? Entonces, surgieron varias ideas, varias condicionantes después de varias de un trabajo de prueba y error, como lo ponemos ahí abajo, de que necesitamos saturar la cimentación para que los resultados de en la parte superior, pues no puedan, no sean, digamos, no se distorsionen, o bueno, se distorsionen lo menos posible. La base de cimentación, trabajarla ya saturada, para que luego la conformación del flujo a través de presa pueda ser medible sin mucho error. Eso es lo que también se estaba previendo. Trabajar con una carga constante pues respecto a una carga de salida era lo ideal, lo más fácil, pero hemos también testeado otras posibilidades. Y además, estas dos formas de trabajo que les estamos comentando, pues se construyeron a partir también de un prueba y error en la presa y en algún caso hasta la misma reconstrucción de la presa cuando necesitamos. Ya en la primera modelación, en la primera simulación que trataba de trabajar con los caudales, medir caudales, pues se ha hecho el correspondiente llenado de presa, previa saturación de lo que sería la sedimentación, y en un momento dado, pues tratar de llegar a una. Tratar de llegar a lo que sería una estabilidad en lo que sería el flujo, y bueno, iniciar justamente con lo que sería la medición del caudal que salía de nuestra presa a través del filtro y manteniendo lo que serían esos 64, 60 y 64 centímetros de carga constante que teníamos aguas arriba en el modelo.
Ahora bien, aquí ustedes tienen una visión de lo que nosotros teníamos en el momento de inicio de esta prueba. También se había previsto que deberíamos tener unos colorantes para poder trabajar, para poder visualizar también mejor el flujo. Esto ha sido utilizado de mejor forma en la segunda parte de en la segunda experiencia que hemos tenido de modelaciones, justamente. Y bueno, a partir de estas condiciones iniciales se obtuvieron caudales bastante estables, caudales que ya luego vamos a comentar que se han comparado con el modelo numérico y que fueron realmente satisfactorios en cuanto a una primera experiencia después de un trabajo bastante arduo de bueno, unos buenos meses con esto, ¿no? Desde la construcción del campo de modelación, la planificación de la presa y los detallitos que les estamos comentando. Luego de la primera experiencia, se han visto algunos aspectos que nos han servido de mejora. La idea de este modelo ha sido una prueba y error que ha sido bastante simpática, les puedo decir, porque con cada error, pues también teníamos un aprendizaje. Por ejemplo, el funcionamiento del filtro, en algún momento teníamos aguas abajo, ya en nuestro campo de modelación, aquí no se ve muy bien, pero teníamos también una altura de carga que estaba sobrenadando la parte del filtro y obviamente en la salida de lo que sería el control de nuestra salida de caudales, pues también ese head que tendríamos, esa altura de carga que teníamos aguas abajo también estaba influyendo y distorsionando de cierta manera nuestros datos, cosa que hemos tenido que mejorar y también repetirlos, ¿no? Repetir. Y aspectos que son bien simpáticos en cuanto a, ok, hemos tenido un talud aguas arriba que se lo veía de esta forma, si ustedes ven en la figura derecha, en la primera de las dos figuras derecha, en el antes, pues te lo veíamos de una forma y luego teníamos también, luego de la descarga, teníamos la formación de este puntito, de estas marcas de llenado, de vaciado, que luego también les va a explicar mi compañero de cómo las hemos interpretado y que también se han podido modelar desde el punto de vista numérico. Por demás, resultados interesantes que, bueno, nos daban ya el pie a concluir nuestra primera parte de la modelación respecto a la obtención de caudales, pero también de la mejora y autocrítica de lo que sería la presa, ¿no? Mejorar también aspectos de que teníamos una cierta erosión en la altura de la salida, cierta fuga de finos que se deberían mejorar y bueno, también mejoras justamente en la salida del laboratorio para ya propiciar la segunda parte y la segunda, las pruebas de tipo 2 que hemos llamado que para determinar lo que es el flujo de infiltración y bueno, las velocidades que ahora pues mi compañero Mauricio les va a comentar. Mauricio, por favor. Gracias, estimado Carlos. Siguiendo entonces con el avance de la presentación, vamos a revisar algunos detalles interesantes para dar pie a lo que va a ser la interpretación numérica del modelado que se hizo. En esta diapositiva lo que se está mostrando aquí en la parte izquierda es una imagen del filtro de salida. Como decía el doctor Olmos, hemos tratado de modelar una presa físicamente que cumpla con ciertos criterios de diseño, como ser la presencia de un filtro. En este filtro, lo que ustedes pueden llegar a observar con un poco de esfuerzo, disculpen, pero es la tinta de color rojo que muestra la presencia del flujo de agua que está ingresando por el extremo de del filtro. En las fotografías de la derecha, estamos viendo un nivel inicial de llenado con una coloración del agua algo rojiza por la presencia del tinte. La siguiente, por favor. Entonces, en la segunda prueba, la anterior prueba era de calibración en la que se llegó a un nivel de agua más bajo de que tenemos presente ahora. Esta es la prueba definitiva, la principal, la que ya estaba
iba a ser la que íbamos a utilizar para modelar. Entonces, en esta presa, en este modelo, lo que se está viendo es la altura de los 64 centímetros de altura, y este color rojo muestra la disolución que tuvo el tinte al momento de inyectarse. Colocaron unas mangueras en dos puntos con la salida del tinte que vamos a ver más adelante, llegaban a mostrar la formación de las líneas de flujo que nos interesa ver como ingeniero. La siguiente, por favor. Ok, y en esta figura, sí, creo que nos acompaña bastante la imagen, se puede llegar a ver aquí el techo de la formación de una franjita de flujo. Entonces, eso es lo que se está llegando a visualizar. Aquí tenemos la salida del filtro de arena y la concentración de todas estas líneas de flujo hacia dicho punto. Lo que se logró hacer entonces es, para una carga constante de 64 centímetros de altura, medir un caudal de salida que se lo recepcionaba en el tubo instalado en la parte inferior derecha, que estaba conectado al filtro. Entonces lográbamos medir el agua que salía, el caudal que salía, haciendo una serie de tomas de caudales acompañadas con el tiempo y la visualización física de la formación de las líneas de flujo. La siguiente, por favor. El resultado entonces de la prueba física, la tenemos acá, en el que podemos ver una tabla donde se indica la etapa, el tiempo transcurrido y el caudal medido. Podemos ver entonces que el llenado de los 67 centímetros de altura tomaba 27 minutos, a los 35 minutos ya se lograba recibir algo de caudal en la salida del filtro, y así en el tiempo se llegó a medir hasta las 6, 7 horas un caudal de salida que se estabilizaba aproximadamente en 0.06 metros cúbicos por hora. Entonces aquí teníamos una información que se podía utilizar en el modelo numérico para modelar, calibrar en una modelación numérica a través del método de los elementos finitos. La siguiente, por favor. Gracias al programa que tenemos en la universidad, el RS2, un buen programa, bastante versátil para uso geotécnico. Estamos utilizando en este caso solamente la modelación en dos dimensiones, el análisis de una presa, ya lo decían en presentaciones anteriores, en realidad en rigor debería ser realizada por modelaciones en 3D para analizar los efectos del apoyo de la presa en los lados del terreno, en la base. Pero este modelo se acomodaba perfectamente para los fines que estábamos modelando físicamente. Entonces se generó una malla con las dimensiones del modelo físico. Ustedes pueden ver aquí la altura de toda la presa debe ser de aproximadamente 75 centímetros en un largo que ronda los 340 metros. Y bueno, esta fue la malla que se utilizó para la modelación, una malla de 9000 elementos. Tenemos acá abajo en este vacío lo que va a representar la presencia del filtro. En realidad son condiciones fijas las que se utilizaron en ese borde, pero con una imposición de nivel de carga total equivale a la altura del filtro. Entonces los resultados que se obtuvieron principalmente apuntaron a calibrar el caudal obtenido. En esta presa se utilizó la permeabilidad que se obtuvo en el laboratorio. Vamos a ver más adelante que no cuadró para nada la permeabilidad obtenida por la prueba de infiltración con la que estamos calibrando en los métodos numéricos. Eso era buena noticia porque no tendría por qué cuadrar perfectamente a la primera. Y por muchos motivos, además, que los vamos a comentar un poco más adelante, pero la idea fue calibrar
la permeabilidad, tratando de obtener el caudal de salida. Les hago recuerdo que el caudal de salida medido a las 7 horas, 6 horas, 7 horas, era del orden de 0.06 metros cúbicos por hora. Entonces se hizo un juego de calibración a través de la variación de la permeabilidad, la siguiente, por favor, hasta alcanzar la permeabilidad, el caudal de salida medido en laboratorio. Entonces, la permeabilidad que nos generaba este resultado fue uno de los objetivos que se logró calibrar con la modelación numérica. La permeabilidad obtenida con la prueba del ensayo de permeabilidad para la mezcla que se utilizó de 80% de arena, 90% de arena, 10% de material fino, nos entrega una permeabilidad más baja. Entonces, hay una diferencia de unos 4 a 5 veces la permeabilidad en nuestro modelo calibrado, apoyándonos en los caudales de salida. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya que teníamos el modelo calibrado, podíamos empezar a interpretar la información que nos puede interesar de manera más confiable, ¿no? Entonces, como parte de la información con la que tiene que trabajar un diseñador, un consultor o alguien que está trabajando en la construcción de presas o el monitoreo de las presas, con información básica, tiene que contar con su red de flujo. Conocemos los métodos gráficos para el cálculo de la red del flujo, pero ahora tenemos los métodos de elementos finitos para determinar las redes de flujo, inclusive de una manera muy rápida y sencilla, con modelos mucho más complejos, ¿no? En esta red de flujo, lo que estamos viendo son las líneas equipotenciales y las líneas de flujo en color azul. Aquí en color magenta presentamos el cálculo que tiene el programa por elementos finitos sobre la posición del nivel del agua en su parte más alta, nivel freático. La siguiente, por favor. Explotando la salida de resultados que nos interesa tanto para la parte de agua como la parte de suelos, tenemos la presión de poros. Para los resultados calibrados, tenemos entonces el diagrama de presiones de poro que nos puede servir como información para los cálculos de estabilidad correspondientes aguas arriba, ya sea con la presa llena o la presa vacía, donde se muestran las presiones de poro atrapadas debido a una descarga, eventual descarga rápida. La siguiente, por favor. Puede ser de interés también contar con información sobre la velocidad de descarga. Lo que estamos viendo aquí entonces son los valores de la velocidad de descarga, y quiero destacarles la concentración de velocidades en la parte superior, donde se empieza a formar el nivel freático, y el ingreso del agua hacia el filtro, ¿no? Esta velocidad de descarga alta que se tiene en la parte superior de la presa, parece que tiene una relación interesante con lo que les comentaba el doctor Olmos sobre la formación de una pequeña distorsión de materiales, de movimiento de partículas en la parte superior de la presa, donde se está produciendo la infiltración del agua. Ahí parece que se están concentrando velocidades de infiltración importantes, que son las que están generando ese daño en la parte de aguas arriba de la presa. Siguiente, por favor. Podemos leer también, gracias a la información que se dispone, la magnitud de estas velocidades. Tenemos aguas arriba, una velocidad que ronda los 0.5 metros por hora. En el ingreso al filtro tenemos una velocidad que ronda los 0.15 metros por hora, datos que nos puede ser interesante manejar al momento de la evaluación y la interpretación del comportamiento de una presa. La siguiente, por favor. Asociado a la velocidad, sabemos que velocidad es igual a K por I.
tenemos los resultados del gradiente hidráulico. Vemos que en la parte superior tenemos un gradiente hidráulico bastante alto, que ronda los 2.3, y un valor más bajo al ingreso de la presa. La siguiente, por favor. Podemos ver entonces que al ingreso del agua al filtro tenemos un gradiente hidráulico de 0.9, que debería ser el valor que deberíamos comparar con el gradiente crítico que tendría cada material que se utiliza en la presa. No se estaría viendo posiblemente en el ingreso del agua al filtro una, la anterior, por favor, una perturbación significativa en comparación al ingreso, donde aparentemente un gradiente hidráulico de 2.2 estaría generando esa distorsión de las partículas de arena, aguas arriba. Toda esta información, la siguiente, por favor, podemos entonces aprovecharla, ojalá medirla con un buen monitoreo. Entonces, como resultados de la modelación, ya que se hizo un ajuste a calibración de la permeabilidad, se utilizó el modelo numérico también para realizar un análisis transiente, un análisis en el tiempo de cómo se mueve el agua en el tiempo, tratando de, a través de la implementación en el modelo numérico de diferentes etapas constructivas, definir cuál era el caudal que se iba desarrollando a medida que pasaba el tiempo, para cruzar información con la obtenida con las mediciones directas en laboratorio, hasta que se llega a tener el flujo establecido en el cual se igualan los caudales. Entonces, de acuerdo a esta calibración, lo que podemos ver aquí es la comparación de las permeabilidades. Las permeabilidades que hemos obtenido en laboratorio con una prueba de permeabilidad para la condición del material de 90% material granular y 10% de material fino, para una compactación de productor del 80%, si mal no recuerdo. Ok, eso es lo que obtuvimos con la pequeña muestra que se produce al permeámetro, pero tratar de reproducir esta permeabilidad en el modelo que hicimos, obviamente iba a traer algo de diferencia en los resultados, ¿no? Otra cosa que se tiene que tener en cuenta que en el laboratorio la segunda prueba que se utilizó para esta calibración ya tenía como antecedente el haber realizado una primera infiltración. Entonces, el hecho de que el agua ya infiltre en el cuerpo de la presa genera una distorsión, una pequeña compactación adicional, porque sabemos que los asentamientos de todo suelo están asociados a la subida y bajada de material. Estamos seguros de que esta presa no fue la excepción. Entonces, ya se tenía un flujo previo, que lo más probable es que haya compactado un poco más, haya densificado algo más el material y haya generado una permeabilidad más alta que puede ser la que alcance la permeabilidad que se calibró en el modelo numérico. En esta diapositiva vemos de manera gráfica la información de la tabla anterior, en la que se tiene el caudal medido versus el tiempo, tanto para la información experimental, el ensayo de laboratorio, como el modelo numérico. Vemos que a partir de las 2 horas, aproximadamente, los resultados ya conversan bastante bien. El modelo numérico nos entrega resultados mucho más más finos, más precisos, más ordenados tal vez, en comparación a lo que nos muestra la información medida en laboratorio. Obviamente tenemos que esperar algo de diferencia por diversos factores. Entonces, estamos viendo que la calibración en el tiempo nos permitió ver el empatar la información numérica con la información experimental. Amado Carlos, no sé si
Puedes continuar tú con... No, permíteme, son tres diapositivas más que se me que había subido al final, perdón. Entonces, un trabajo adicional, entonces, una información adicional que se puede explotar con la información obtenida de los métodos numéricos, es la de que se puede evaluar integralmente el comportamiento de un sistema suelo-agua. Ese es el siguiente paso que nos toca hacer en laboratorio, evaluar físicamente el comportamiento de esta interacción desde el punto de vista de estabilidad. Cuando la presa puede estar seca, como vemos en este caso, los esfuerzos principales mayores, cuando se tiene agua, las presiones de poro presentes. La siguiente, por favor. Y cuando se tiene la presa llena, podemos ver la presencia, la variación de los esfuerzos principales en el cuerpo de la presa. Podemos ver los esfuerzos principales mayores y menores y tratar de seguir una trayectoria de esfuerzos que se comparen con la resistencia. O se puede también evaluar los esfuerzos principales cuando se tiene algo parecido a un vaciado rápido. Aquí lo que podemos ver, esfuerzos principales mayores, negativos, que nos indican que hay una presión de poro atrapada, que son las que generan, bueno, este es un análisis elástico, el análisis elastoplástico no permitiría desarrollo de presiones de este tipo negativa, pero nos dan una idea del por qué con un vaciado rápido se produce un colapso o una disminución significativa de la resistencia aguas arriba. Entonces, esas son las curiosidades que nos dan paso para a futuro seguir realizando pruebas de este tipo en laboratorio, ¿no? Para tratar de tener algo de aporte y desarrollo de conocimiento con nuestros estudiantes y a su vez poder compartirlo con ustedes en sesiones de este tipo. Bueno, justamente ya luego nos tocaba bueno, no solamente luego, sino mientras avanzábamos con la modelación, pues iban sacando conclusiones, pero no solamente conclusiones, sino también lo que ponemos ahí en el título, una autocrítica. Porque, bueno, salieron cosas muy bonitas en cuanto a la experiencia, porque si ustedes se fijan, si nos han seguido, la primera prueba nos ha servido como antesala para hacer la segunda. Pues si la primera prueba no funcionaba, la segunda pues no valía la pena, digamos, trabajarla, no valía la pena hacerla, pues no había justamente ese control y esa verificación de que se podían calibrar los caudales. Entonces, una de las cosas, pero otra de las cosas que quedamos también flacos respecto al modelo físico es de que nos faltaba mediciones. Lo último que les mostró Mauricio es, bueno, la riqueza de posibilidades de simulación que tiene un programita, que tiene un software, que tiene un modelo de elementos finitos, pero nosotros, ¿cómo los vamos a comprobar? Entonces quedábamos bastante, bastante cortos en lo que es las mediciones, y es algo que luego se ha trabajado, como les vamos a comentar. Pero bueno, en esta autocrítica comenzamos también a ver factores que pudieran haber distorsionado algunos de los resultados que se tenían. La idea que no era tener algo perfecto, imposible tenerlo, pero acercarnos a tener resultados, una parametrización, digamos, aceptable en cuanto a lo que podríamos sacar. Por ejemplo, el tanque de modelación, las fugas que podría tener, el control de la impermeabilidad, el control también de la saturación de la parte de fundación, por ejemplo, aspectos que podían ser situaciones de evaluación en cuanto a los resultados y en cuanto a las experiencias que teníamos. ¿Por qué? Porque la idea es continuar con este trabajo, como les vamos a comentar en un momento, y tal vez y hacer también validaciones incluso del mismo software con diferentes tipos de saturación, perdón, diferentes niveles de saturación, inclusive interior de la presa. Pero para eso teníamos que también hacernos una autocrítica del control, el dimensionamiento de los filtros. No le hemos dado mucha atención, digamos, a hacer el trabajo acá, pero realmente era importante que lo hemos tenido que hacer sobre el camino, pero tal vez no el óptimo. Unas conclusiones muy bonitas en cuanto a los controles geométricos que han sido, digamos, realmente óptimos. Había una conformación, la conformación también,
Pero no se tenía, digamos, los caudales coincidían, pero las velocidades, ¿no? Como ustedes han, bueno, ustedes han podido ver en la exposición que hacía Mauricio. Y bueno, también este problemita en cuanto a arrastre de finos, que tal vez era, que se ha dado al inicio, pero también bueno, al consolidarse también la presa, pues la presa, toda la masa justamente que conforma la presa, pues ahí teníamos también algunas otras distorsiones. Pero luego si lo pasamos, si reflexionamos en cuanto a lo que sucede en la realidad, pues también funciona de esa forma. Uno lo diseña con ciertos valores, la diseña con ciertos valores, pero el comportamiento, pues al final es otro, por situaciones que pueden darse similares a lo que se ha presentado en este prototipo. Y desde esa perspectiva, pues ver esa problemática, ver esos errores incluso que podíamos haber tenido en la compactación, pues implica también una reproducción de lo que podría estar pasando en algunos de los ya de las presas que se construyen. Valores de K que son variables, bueno, ya me voy apurando también, como les decía, una representación de caudal que nos sirve para trabajar, seguir adelante, para poder ya luego trabajar luego con la velocidad, la comprensibilidad también, como les decía, la estabilidad de los caudales. Entonces, al quedar flacos en cuanto a lo que es las mediciones, pues el siguiente paso estaba también cantado. ¿Por qué no, siendo nosotros una institución de académica, de investigación, por qué no crear nuestros propios dispositivos de medición? Y eso es algo que se ha trabajado también con con algún otro tesista y que quisiera que, bueno, Mauricio también, para cerrar esta nuestra presentación, les comente los siguientes pasos que parten de crear esto, para luego poder hacer unas modelaciones mucho más fidedignas, poder tener un control mejor respecto a los deltas que podríamos tener en cuanto al modelo físico, al prototipo, digamos, de base y a lo que sería la modelación también, la modelación numérica. Mauricio, por favor. Sí, claro, claro que sí. Como geotécnicos, sabemos cuál es la importancia de contar con el dato medido en la obra. No nos sirve de nada hacer un diseño que se ve que sea bastante vistoso si es que este no lo validamos, si es que no medimos el asentamiento que está teniendo el edificio y que está dentro de los rangos permisibles y estimados. No nos sirve de nada medir las presiones, diseñar, estimar presiones de poros si es que no las medimos en el tiempo. Entonces, en ese sentido, nos dio luz, bastante luz y ánimos este proyecto como para trabajar en lo que es el diseño de dispositivos de monitoreo geotécnico. Actualmente sabemos que en el mercado hay elementos, dispositivos bastante costosos, pero también tenemos los elementos que ya son bastante comerciales, dispositivos comerciales. Basta hacer una pequeña programación. Hay dispositivos, sensores de distancia, sensores de carga, sensores de presión, sensores de presencia de agua, bastante a la mano, bastante económicos. ¿Y por qué no trabajarlos? ¿Por qué no utilizarlos, no? En ese sentido, estamos diseñando igual elementos de monitoreo. Como parte del trabajo de tesis de otros alumnos muy destacados ellos, que también nos van a ayudar bastante así investigando y desarrollando el trabajo de presas de tierra en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría compartir por el momento. Les agradecemos por la atención que han tenido. Y también hacer un pequeño reconocimiento a nuestros tesistas, estudiantes, y que ahora son colegas, y que base de esta presentación, así del trabajo que ellos han tenido durante mucho tiempo con nosotros, como ser el alumno Víctor Alejandro Vaca Romero y bueno, perdón, los ingenieros, Víctor Alejandro Vaca Romero y ingeniero Félix Iván Lora Ferriera. Eso es todo. Les agradecemos la atención. Bueno, estamos atentos a cualquier comentario, crítica, observación que ustedes tengan. Gracias por.
Muchísimas gracias. Los invitamos también a nuestro laboratorio. Bueno, cuando se abra, se den las condiciones. Está ahí nuestro modelito, el campo de modelación. La Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la Regional La Paz, es su casa, queridos colegas. Y bueno, y nosotros también el contacto directo. Muchísimas gracias a los organizadores nuevamente y a todos ustedes, pues dispuestos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias a nuestros 12 expositores. Ellos han sido el doctor ingeniero Carlos Olmos García Ágreda y el doctor ingeniero Mauricio Prudencio Salcedo, de quienes vamos a hacer un pequeño resumen de su experiencia, de su formación y su experiencia. El doctor ingeniero Carlos Olmos García Ágreda es ingeniero civil, hidráulico, hidrólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia. Hizo sus estudios de posgrado a nivel de maestría en la Universidad de Montpellier de Francia, en el área de ciencias del agua en el medio continental. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad Libre de Bruselas de Bélgica en la temática de la gestión de recursos hídricos y modelización de hidrosistemas bajo la condicionante de cambio climático, aspecto que incluye la modelización física glaciar. Desde 1998, Carlos ha sido tanto investigador de diversas instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales, consultor de diversos financiadores y de cooperación como el BID, CAF, Banco Mundial, GIS, el BETAS. Se destacan trabajos en el área de ingeniería hidráulica, análisis hidrológico, medio ambiente y cambio climático para carreteras, agua potable, saneamiento básico, represas, sistemas de riego, MIG, aplicación de GIR, planes directores, formación académica, entre otros. Hoy en día, la aplicación de la condicionante de cambio y variabilidad climática, además del análisis de resiliencia en obras y planificación de ingeniería, es una de sus principales ocupaciones. Igualmente es profesor investigador de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz, investigador adjunto invitado de CENAMI y profesor invitado de la Universidad Libre de Bruselas. Mauricio Prudencio Salcedo, él es ingeniero civil de la Escuela Militar de Ingeniería y doctorado en Ciencias de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor a tiempo completo de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica Boliviana, donde también fue director interino de la carrera. Él es gerente propietario e ingeniero geotécnico senior en MP Consultores, ha sido ingeniero geotécnico senior y consultor externo en SRK Consulting Chile y ha trabajado a su vez en varias empresas en Bolivia. Es docente de distintas materias en la Universidad Católica Boliviana, así como ha sido de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene distintos trabajos, distintas publicaciones, membresías en la International Society of Rock Mechanics, en la ASIP, en la Asociación Boliviana de Ingenieros Geotécnicos. Se encuentra trabajando en modelaciones 3D para pilotes, micropilotes, taludes, túneles, fundaciones con varios tesistas de la universidad, desarrollo de instrumentación geotécnica, análisis probabilístico de formación de cuñas en taludes carreteros. Hacemos llegar un saludo a todos nuestros seguidores de las plataformas, a Tilio Lisi de Brasil, a Romer Franco Camacho, igualmente de San Pablo, Brasil, Jeff Barber desde Argentina, a los ingenieros colegas acá, José Luis Córdoba, Yalmar Camacho Vargas, que siempre igual están atentos a estas transmisiones, a estos eventos de capacitación. Y a continuación procedemos a dar lectura a algunas consultas. Interesante, señala, ¿no? Uno de los asistentes. ¿El tamaño del agregado usado en un tamaño real se debe reducir para el modelo a escala? Dice, supongo que esto sería un problema para arena y arcillas, señala. Mauri. Sí. Bueno, evidentemente, estamos en el tema de escala, hay que jugar con muchos parámetros que deben ser escalados, ¿no? Este es el primer pasito, nada más, que estamos dando, tratando de lograr escalar los parámetros que son escalables a través del parámetro lambda que nos mostró el doctor Ramos al inicio, ¿no? Por el momento solo logramos trabajar con las partículas de arena y obviamente esto no es tan directamente extrapolable a una presa grande donde las partículas son notoriamente distintas, ¿no? En el caso, pero sin embargo, si bien no es escalable totalmente, pero las nociones justamente
de similitud de alguna forma absorben estos valores. Entonces, esta situación uno tiene que trabajarlas. Y, por ejemplo, en algunos papers como este de Farkas, al utilizar lo que sería el número de Mosón-Jacobacz para poder hacer el inicio de la modelación, pues no nos referíamos tanto a lo que sería este tamaño de las partículas, sino, digamos, a tal vez la longitud de lo que sería el recorrido. Sin embargo, creo que es algo que también deberíamos ver, revisar un poquito más. Esta ha sido la antesala de todo, ¿no? Bueno, no me extiendo más. Tenemos otra persona que a tiempo de señalar excelente la presentación, consulta con qué equipo se compactó, bueno, y hace también la misma consulta sobre la consideración en la escala del tamaño de granos, ¿no?, del material. Ya, en realidad esto ha sido, si ustedes ven, hay un contrapeso de albañil, pues con eso hemos comenzado a hacer la compactación. Entonces, algo, un equipo un poco más duro no podía ser por también lo que sería la integridad del campo de modelación. Y nuestro control, sin embargo, han sido las densidades in situ, como también se las hace impresa, para llegar a los ensayos justamente de compactación y densidad y humedad ideal que teníamos al inicio, ¿no? Entonces, esa ha sido uno de los, también ha sido una de las rupturas de cabeza que hemos tenido. Cada detallito ha sido también pensado poco a poco mientras íbamos yendo hacia adelante. Gracias más bien por la pregunta, porque eso refleja, bueno, los detalles que uno debe ver en este tipo de modelos, pero bueno, los resultados son bastante bonitos e interesantes. Gracias. Si me permite complementar también brevemente, para tener un control algo decente de la compactación, se definían las alturas a las que debía tenerse material compactado. Por eso es que en una de las diapositivas se les mostraba las capas y con el volumen de suelo que debía entrar en ese espacio, ¿no? Entonces, se definía se realizaba la mezcla del material a la humedad diseñada y se determinaba el peso que debería entrar en determinado volumen, ¿no? Entonces se procedía de esa forma a realizar el compactado hasta que se llegue, como se podía ver en la empresa a través de estas ventanas, la altura de trabajo. Entonces se lograba teóricamente alcanzar esas compactaciones, las densidades deseadas. Esa fue una forma de control. Consultan también cuáles son las futuras investigaciones con el prototipo. Bonita pregunta realmente, porque eso es, digamos, primero, generar todo esto, este equipo de medición que ya prácticamente lo tenemos, y luego comenzar justamente a calibrar todos estos grafiquitos que al final Mauricio les ha presentado en cuanto a lo que serían tensiones de poro, hacer un control mucho más estricto de todas las, de muchas más variables. Aquí hemos trabajado con 2, 3 variables y tal vez de una manera un poco, no de la mejor forma, digamos, pero y luego comenzar a trabajar, por ejemplo, en una calibración. Ustedes saben de que hay un paradigma en cuanto a que en un benchmarking de lo que sería lo que sería la infiltración de presas, varios investigadores se pusieron a trabajar y en un momento dado sacaban diferentes resultados. Entonces la idea era de que también ellos habían trabajado con diferentes formas de colocar lo que serían sus condiciones de borde, y además también la saturación interior de la presa era una de las variables que tal vez no estaban jugando de la misma forma. Entonces creo que algo ambicioso que tenemos es trabajar en ese tipo de problemas, en ese tipo de mediciones, y bueno, luego ya extrapolar esto y ya trabajar con lo que sería a lo que son ya las presas realmente hechas con problemas, simulando problemas como desmoronamiento, tubificación, mala compactación. ¿Estamos correctos, Mauricio? Es creo que la ambición que tenemos como equipo. Sí, entre muchas de las líneas de trabajo que tenemos, aparte de las presas, queremos trabajar con modelos de escala de fundaciones también,
Hay muchas líneas de trabajo que nos abre el poder contar con con este campo de modelación. En todo caso, les invito a que si es que alguno tiene alguna experiencia muy interesante que, en la que quiera realizar alguna medición en este tipo de empresas o participar con nosotros en algún modelo, tiene ese bichito de la investigación, por favor, no dude en lo mínimo porque aquí estamos abiertos al conocimiento. No lo sabemos todo, nunca lo vamos a lograr, pero la experiencia que nos pueda aportar algún otro colega siempre va a ser bienvenida. Perfecto. Consultan también si es que van a investigar con otro tipo de presas, como la de enrocado con núcleo, y bueno, si es que reciben algunas colaboraciones de investigación. Yo creo que sí. Bueno, No, la acuérdame que respuesta es acabo de sí. La respuesta es escucharte. sí, pero. Sí, de hecho. De hecho. Sí, pero creo que digamos paso a paso, digamos poco a poco, se juega, se trabaja con los chicos, se trabaja con estas ideas, se trabaja, si han visto, es un trabajo que es paulatino, una fase, una pequeña cosita nos da paso a la otra, a la otra, a la otra. Y si bueno, podemos, digamos, lograr resultados que son buenos con una presa compactada de tierra, pues podríamos ya introducirnos a otro tipo de trabajo, como les comentábamos, ¿no? Y por qué no con ese tipo de presas. Colaboraciones con todo gusto, más bien, como les digo, esta es su casa, la universidad es su casa, y por favor, estamos abiertos a todo esto, ¿no? Y bueno, y también nosotros estar con ustedes, ¿no? Gracias. Tenemos una consulta acá compuesta, en realidad dice, consulta, ¿no? La presa tenía tres distintas capas, se tomó un solo valor de permeabilidad, ¿por qué? ¿La permeabilidad es horizontal o vertical? ¿Cuál se calibró? Ya, de manera hipotética hemos supuesto de que la permeabilidad iba a ser uniforme en toda la presa, tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Esa ha sido la principal hipótesis con la que se ha trabajado. Puede ser que hayamos tenido algo de fallas en el momento de la compactación de las diferentes capas y ha generado alguna variación de la permeabilidad entre una y otra capa, ¿no? Pero el supuesto básico con el que hemos trabajado y modelado es que esta permeabilidad era constante, era homogénea en todo sentido. Y capas, bueno, del mismo material, no hay diferencia justamente en el material. Tenemos otra consulta, si es que utilizaron una función de grado de saturación versus la altura para la calibración y de esta manera considerar un flujo no saturado. No, hemos trabajado a partir de lo que sería una suposición de saturación en el área de flujo completa, que es también la equivalente que se tiene en el modelo, en el modelo computacional, ¿no, Mauricio? Sí. No hemos considerado ese aspecto por el momento, pero sabemos de que de que el comportamiento que hemos modelado sí estaría controlado por los conceptos de la mecánica de suelo no saturado, ¿no? Entonces, ahí se abre una ventana totalmente nueva de trabajos de investigación para sacarle punta al lápiz, ¿no? Porque sabemos que además, no solo en la presa de tierra que trabajamos, pasa este fenómeno, sino que en las presas fue en todo fenómeno geotécnico en realidad, ¿no? Pues, pero por el momento no hemos considerado, no hemos explorado ese comportamiento. Lo tenemos presente y es algo que hay que desarrollar. Tenemos acá las felicitaciones que hace llegar Wilber Tapia Ballesteros, quien señala felicitaciones ingeniero, se avanza mucho paso a paso. Igualmente José Luis Carrasco, él extiende sus felicitaciones desde Perú. Excelente exposición de ambos ingenieros. Bueno, acá tenemos algún cuestionamiento sobre el modelo numérico de la modelación del filtro. Dice, ¿no? Invitan a que se revise el libro de presas de tierra y enrocamiento de Marshall y Resendiz.
Gracias por eso también. Siempre abiertos a cualquier crítica, porque creo que la producción de este modelo, como les decíamos, no era sacar solamente conclusiones, sino que una fase, una pequeña etapa, nos daba cabida a la siguiente con vía una autocrítica. Y esta que ustedes nos hacen, pues bienvenida más bien. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más consultas. En todo caso, agradecemos a nuestros dos primeros expositores por tan magistral participación. A continuación, vamos a tener un espacio aproximado de 7 a 10 minutos destinado a reconocer a los auspiciadores de este evento. Después de lo cual retomaremos con la segunda exposición. Gracias nuevamente a los ingenieros Mauricio Prudencio y Carlos Olmos por su participación. Muchísimas gracias a ustedes, ingeniero Vargas, a su institución, a la Cámara Departamental de la Construcción, Cochabambina. Muchísimas gracias a Bocolt, a BAC y bueno, a todo este evento, ¿no? De las jornadas técnicas de presas y embalses sostenibles. Gracias a partir, bueno, de parte nuestra y bueno, de nuestra universidad también, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos han brindado y muchas gracias por las preguntas, por las críticas. Ya lo dijimos antes, estamos abiertos a cualquier observación, a los trabajos desarrollados, porque la idea es desarrollar conocimiento y paso a paso desarrollarlo correctamente. Gracias por su atención, Gracias. hermano. Hasta luego. Con CREMAR hoy con Bolivia tenemos algunos contratos junto a la ABC para de proyectos de diseños y supervisión de tramos carreteros. Y hay otros proyectos con unas empresas privadas aquí de Bolivia para diseños. Somos una empresa que ya trabaja con ingeniería consultiva a más de 70 años en Brasil. Hemos estado hoy con más de 15 ubicaciones dentro de Brasil y más o menos 10, entre 10 y 12 por el mundo afuera, como Colombia, Paraguay, Perú, El Salvador, India, Estados Unidos. Trabajamos con diseños, proyectos, supervisión en las áreas de geotecnia, estructura, petróleo y gas. Presas, tudo que habla sobre engenharia consultiva, com CREMAR trabalhar. Com CREMAR tenta ajudar, como temos contratos pequenos aqui em Bolívia, não podemos ajudar muito no crescimento, mas fazemos nossa parte. Temos dois projetos com o governo que damos prioridade aos bolivianos a trabalhar em nossa empresa para não ter que se trazer nenhuma pessoa de fora de Bolívia para ajudar, para trabalhar. E este, creio que esta é uma coisa que a empresa já faz em outros países também, que ajuda de maneira, pouca coisa, mas ajuda a população boliviana a aumentar seu trabalho, aumentar, gerar a economia, fazer a economia girar no país. Creo que la relación entre los países tiene que mantener y siempre cada vez más crecer, porque es muy importante. Hacemos parte todo del Mercosur, entonces el libre comercio tiene que tener el libre acceso a troca de tecnología, de informaciones, de ayudas comerciales, ayudas económicas. Tiene que tener, es importante para el crecimiento de Brasil, para el crecimiento de Bolivia y para el crecimiento de América del Sur.
sostenibles. Es un gran placer para nosotros como asociación poder presentar para esta ocasión. Tenemos la participación de los ingenieros Carlos Granel, tenemos la participación del ingeniero Isaac Visos, la participación del ingeniero Claudio Olaya Marañón y la participación del ingeniero Juan Hortas. Ellos nos van a exponer el aprovechamiento hidroeléctrico de Río Grande y Proyecto Rositas. Voy a leer un poquito voy a presentar a cada uno de los participantes para esta ocasión. Tenemos al ingeniero, el ingeniero Carlos Granel, que tiene una educación en la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos, hidráulica y energética. En la Universidad de Madrid también, el diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado del Departamento de Hidráulica y Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y Canales, Puertos de Madrid. Él ha trabajado en la empresa Granel Ingenieros Consultores, es el director general en España. También tiene varios trabajos realizados, los más relevantes, coordinación de diseño final y diseño de alternativas responsables de la calidad de ejecución, calidad y costo de proyecto, asistencia técnica al cliente, diseños y cálculo de todo tipo de obras hidráulicas y sus elementos asociados. Es secretario general del Comité Nacional Español de Grandes Presas, SPANCOL, del 2017 hasta la actualidad. Es director del Comité de Cálculo de Presas, SPANCOL, y miembro computacional de Computational Aspects of Analysis and Design of Dams Comités de la ICOFT, desde el 2017 hasta la actualidad, y representante del SPANCOLT en el Dam Selection Type Comité de ICOLT, encargado de la redacción del capítulo Concrete Gravity Dam Feasibility. Es vocal colaborador del Comité Nacional de Grandes Presas, en el Comité Técnico de Seguridad de Presas, en el Comité Técnico de Aspectos Sísmicos en Presas, en el Comité Técnico de Balsas y el Comité Técnico de Presas CMD. Es un honor presentar al ingeniero Carlos Granel. Por favor, Inge, si puede regalarnos algunas palabras para que pueda la gente conocerlo. Después presento a Isaac y a Juan y a... Uh-huh. Y al ingeniero Juan Hortas. Hortas, sí, Juan Hortas, uh-huh. Perdón, disculpe. Claudio, sí, Juan Hortas. Y a Claudio, exacto. Sí. Bueno, yo simplemente saludarles a todos, agradecer al Comité Boliviano y demás organizadores la invitación a participar en estas jornadas de presas bolivianas. Y agradecerle a Isabel Dorado su amable presentación de mi persona y de mi currículum. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. No sé si podrían poner la imagen suya un momento para que pueda la gente también conocerlo. Pues... ahí está, ok. Excelente. El ingeniero, ahora sí, tengo el placer de presentar al ingeniero Carlos Granel. Pasaré a presentar al ingeniero Isaac Visos. El ingeniero Isaac Visos estudia el 2010 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es máster en Ingeniería en Gestión de Energías Renovables por la Universidad de Barcelona. Máster internacional en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas por el Comité Español de Grandes Presas, SPANCOL, y la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en BIM, Management and Infrastructure en Ingeniería Civil por la EADIC y la Universidad de San Carlos III. El ingeniero
dentro de datos de interés, tiene experiencia internacional, actualmente está residiendo en Bolivia, con experiencia en otros países como Ecuador y Portugal, miembro del Comité Boliviano de Grandes Presas, BOCOL, y miembro del Comité Técnico de Auscultación y Vigilancia de Presas del Comité Español de Grandes Presas, SPANCOL. Voy a hacer la presentación. No sé, ingeniero Isaac Pisus, si puede, por favor, para que todos lo conozcan, darnos unas palabras. Buenas tardes a todos y simplemente también agradecerte la presentación y agradecer al Comité Boliviano Grandes Presas la iniciativa de llevar a cabo unas jornadas en el difícil contexto que estamos actualmente. O sea, muchas gracias por la organización y por todo. No, muchísimas gracias a ustedes por participar, Inge. Ahora voy a presentar al ingeniero Claudio Olaya Marañón, nacido en Madrid, estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, catedrático en Ingeniería del Terreno y director del Departamento de Ingeniería, Morfología del Terreno de la Escuela de Ingenieros en Caminos de la UPM. Obtuvo título del doctorado con la tesis Comportamiento Dinámico de Fondos Arenosos Costeros, en la que obtuvo premio extraordinario por la UPM y el premio Entre Canales a la mejor tesis doctoral en el alto. Se incorpora al laboratorio de geotecnia del CEDEX, desde donde realiza numerosos trabajos de asistencia técnica, temas vinculados en obras portuarias y costeras, hidráulicas y de infraestructura, así como en estudios de investigación y desarrollando los relacionados con la mecánica de rocas y comportamiento de presas, de materiales sueltos, la dinámica de suelos, técnicas de mejora. Fue responsable del área de actualizaciones geotécnicas especiales. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación y 7 quincenios de docencia. Ha publicado múltiples artículos en congresos nacionales como extranjeros. Forma parte de la Comisión Técnica Permanente para la redacción de la ROM 0.594 y 0.505, recomendaciones geotécnicas para obras marítimas. Formó parte del equipo de elaboración de guías de técnicas de seguridad de presas, número 2, estudios geológicos geotécnicos, y del proyecto de presas de materiales sueltos y la guía de cimentaciones de obras de carreteras. Con más de 46 años de experiencia profesional, ha participado en múltiples proyectos de obras y de todo tipo, túneles, terraplenes, cimentaciones, presas, obras de carretera, obras hidráulicas, marítimas, etc. Ha ejercido la profesión en países de todos los continentes, Europa, América y África, y Nueva Zelanda. Bueno, le doy la bienvenida a Inge, por favor, si podría darnos algunas palabras también. Pues muchas gracias, Isa, por tu presentación. Y realmente estoy encantado de participar en esta jornada, que me ha permitido revivir experiencias fantásticas allá hace 5 o 6 años, con debates intensos y con experiencias realmente que para mí han sido inolvidables, ¿no? Fue un reto, es un reto profesional, y espero que el proyecto pues haya sabido dar respuesta a los parámetros en los cuales se define esta importante obra. Muchísimas gracias, ingeniero, le quedo agradecida. Y por último voy a presentar al ingeniero Juan Hortas González. Él tiene una formación de ingeniero de caminos y canales, puertos en la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad hidráulica y energética. Ha trabajado bastante tiempo en ETIPSA, es director de área de infraestructuras hidráulicas actualmente. Ha trabajado en varios proyectos de la misma manera y bueno,
Le cedo la palabra al ingeniero Juan Hortas y posteriormente empezamos con toda la exposición para todas las personas. Muchas gracias. Tiene la palabra ahí. Muchas gracias, Isabel. Quiero dar las gracias por tus palabras, por esta presentación y por esta oportunidad de poder exponer este proyecto que iniciamos con un contrato adjudicado a la empresa Eptisa como director de estos trabajos. Para nosotros ha sido un honor trabajar en este relevante proyecto. Mi agradecimiento entonces al Comité Nacional Boliviano de Grandes Presas, a la Cámara Departamental de la Construcción y a la Asociación Boliviana de Geomecánica. Esta exposición dedicada al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Grande, Proyecto Rositas, está dividida en cuatro bloques sin solución de continuidad. El primer bloque lo realizaré yo, Juan Hortas, como director del proyecto, y será una exposición general. La segunda parte la realizará el profesor Claudio Olaya, dedicada a los temas geotécnicos y a la sección tipo de esta interesante presa. El tercer bloque lo realizará el ingeniero Carlos Granel y estará especializado en los aspectos dedicados a este a la libedera de superficie, que por su configuración creo que ha sido relevante y ha sido novedoso en todo lo que es el campo del diseño de presas. Y la siguiente exposición correrá a cargo del ingeniero Isaac Bisus, nuestro gran representante en Bolivia, en la hidráulica, y se dedicará a los temas dedicados a la central hidroeléctrica, el desvío del río y los desagües de fondo de este proyecto. Decir que este proyecto se enmarca en un contrato adjudicado a Eptisa en el año 2014 y que tenía cinco objetivos fundamentales: revisar y actualizar el estudio de factibilidad del proyecto de Rositas en el Río Grande, revisar también todos los estudios de prefactibilidad de los saltos hidroeléctricos en el Río Grande, que estaba configurado por siete centrales hidroeléctricas en cascada, realizar el diseño final, el propio proyecto de Rositas, incluyendo las especificaciones técnicas y documentos para licitar este proyecto, hacer unos estudios ambientales específicos que dieran continuidad a todas estas actuaciones y realizar el estudio de factibilidad técnico y económica de la segunda central hidroeléctrica, que además de Rositas fuera más interesante en este cauce, que será la central que resultó ser el aprovechamiento hidroeléctrico de Cañahuacal. El tramo del Río Grande estudiado, hemos realizado a nivel de prefactibilidad una prefactibilidad muy detallada, siete saltos hidroeléctricos que tienen en total 2.520 megavatios de potencia y una producción anual de 12.066 gigavatios horas de energía año. Las centrales hidroeléctricas, viéndolas desde aguas abajo hacia aguas arriba, sería la propia central de Rositas con 600 megavatios instalados, la Pesca con 460 megavatios instalados, la siguiente es Peña Blanca con 380 megavatios instaladas, Ocampo, la de más aguas arriba con 150 megavatios, la siguiente aguas arriba se denomina aprovechamiento hidroeléctrico Las Juntas con 150 megavatios, la siguiente aguas arriba sería el aprovechamiento hidroeléctrico de Cañahuecal, que dispone una presa bóveda de 196 metros de altura y 380 megavatios, y la última, más aguas arriba, Seriprona, con una presa de 190 metros y 400 megavatios instalados. Quiero poner aquí la segunda central instalada, que es de por sí, sin duda, interesante, es el aprovechamiento hidroeléctrico de Cañahuecal, que como les he dicho, se ha llevado a nivel de factibilidad y consta de una presa tipo bóveda, 230 metros de altura, y con una potencia instalada de 380 megavatios. Estoy aquí con mi compañero Carlos Granel, que ya en su comunicación habrá detallado más este aprovechamiento hidroeléctrico, ya que su exposición versa sobre presas bóvedas y este es un claro ejemplo de este tipo de infraestructuras.
Ya centrándonos en el aprovechamiento hidroeléctrico de Rositas, que fue llegado hasta diseño final, les quiero decir los objetivos fundamentales de este proyecto. Por una parte, es un aprovechamiento hidroeléctrico que implica el disponer de una central de 600 megavatios, con una producción anual de 3.000 gigavatios hora año. Permitirá también el regadío de 165.000 hectáreas, laminar avenidas que permitan disminuir el riesgo de inundaciones aguas abajo y tener una provisión de agua bastante muy alta para los abastecimientos, por ejemplo, de Santa Cruz, así mismo como el turismo y otros, ya que se crea unos datos fundamentales de dónde se enmarca el proyecto. Está localizado en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en Cochabamba. Si se ve en el mapa, se puede ver que está por el río Grande, como a unos 11 kilómetros aguas arriba del enclave de Ábaco. Los datos fundamentales de este tramo de río estudiado se pueden ver en este plano. El río Grande es un afluente del río Marmore, un subsidiario por la margen derecha del Madeira que va a confluir al Amazonas. La longitud del cauce hasta el enclave de Rositas, donde hemos visto esos saltos hidroeléctricos, es de 693 kilómetros en la cuenca del río Amazonas. Por tener el caudal medio de este tramo de río es de 312 metros cúbicos por segundo, y estamos hablando, como veremos muy bien en los diseños de la hidráulica, de un caudal punta avenida para 10.000 años de 14.873 metros cúbicos por segundo. Relatar aquí un poco los datos del embalse y por su importancia, el nivel de coronación de la presa, para tener una idea de cota sobre el nivel del mar, es la 605, y el área de inundación es de 410 kilómetros cuadrados a nivel normal. El volumen total de embalse, a la cota 595, es de 19.000 hectómetros cúbicos. Voy a describir ahora brevemente los principales aspectos de la obra del proyecto Rositas, que se pueden ver en esta planta. Es una presa de tierras en el río Grande, de núcleo de arcilla, de 162 metros de altura sobre el cauce. El vertedero, como veremos después, está por la margen izquierda, tiene tres trampolines a distintas cotas, como se verá explicado más adelante, que permitió una minimización de los volúmenes excavados. El desvío del río y las tomas se producen por la margen derecha. Y la central hidroeléctrica está situada, como ven aquí, a pie de presa. Esto lo veremos más adelante. Esa central hidroeléctrica tiene 600 megavatios de potencia instalada. Las tomas de aguas, lo veremos, son dos túneles hidráulicos blindados de 8 metros, y el desvío se hace mediante dos túneles de 17 metros de diámetro. Y los desagües de fondo, ya lo veremos más detalladamente más adelante, son de 3,10 por 3,8 metros de superficie. A continuación, el profesor Claudio Laya les va a explicar los principales aspectos geotécnicos y sobre todo de la sección tipo, que creo que es muy interesante la configuración para el diseño estable y además del aprovechamiento de materiales. Claudio, cuando quieras, por favor. Sí, muchas gracias, Juan, por tu puesta en la plaza los aspectos geotécnicos, que son los que me corresponden a mí dar cuenta de cómo han incidido de una manera muy determinante, no solo en la situación precisa donde se ha ubicado la presa, sino también en la sección tipo, para posibilitar el uso de los materiales que den lugar al mínimo impacto medioambiental en cuanto a su transporte y colocación. En la siguiente diapositiva, en la primera, vemos el medio topográfico en el cual se sitúa esta estructura, ¿no? Se trata de la cuenca del río Grande, en la parte oriental de los Andes, en una zona donde el río transcurre muy encajonado
con unos escarpes muy fuertes, condicionados por los materiales rocosos que se sitúan y que afloran en toda esta zona. Digamos que es el último, las últimas cerradas posibles antes de la gran planicie, en donde el río Grande pues va a desarrollar su curso con anterioridad a unirse a los demás afluentes. Luego estamos condicionados por una topografía muy abrupta que da lugar a una serie de problemas geotécnicos que hemos tenido que hacer frente a la hora del diseño de la sección tipo y del tratamiento del terreno. En la siguiente diapositiva podemos ver una síntesis del marco geológico en el cual nos situamos. Por un lado vemos en la parte baja de la gráfica, es donde discurre las distintas posibilidades de presa que en su día se estudiaron, las distintas alternativas, pero vemos, y quiero señalar un aspecto muy importante de la geología del vaso, en las proximidades a donde finalmente se ha situado la presa, que es la presencia en un ambiente areniscoso general de estas formaciones terciarias, subandinas y del Cretácico, es la presencia, que está con un tono verdoso, es la presencia, insisto, de unos materiales arcillosos, litificados, es decir, con un cierto aspecto de piedra, si se puede utilizar este término, pero fácilmente moldeables y fácilmente manejables y compactables. Esta formación ha posibilitado considerarla como una cantera para el diseño, como una alternativa en un principio, y finalmente fue quien ganó la partida, como una alternativa para la extracción de un volumen de material arcilloso con sobreabundancia, es decir, sin limitaciones desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, pues cuanto más próximos a la cerrada, mejor. Luego comentaré que se trata de unas arcillas que, si bien tienen una litificación, se moldean muy bien, se compactan muy bien, y aparte de tener una granulometría que les posibilita ser un material potencialmente impermeable, pues tiene apenas carencia de carbonatos, no es expansiva, no es dispersiva y a su vez es bastante homogénea, con lo cual su extracción y selección y colocación pues evita esos problemas que puedan surgir como consecuencia en la variación de las propiedades geotécnicas del material. Luego, de este aspecto geológico, aparte de los condicionantes que veremos a continuación en la cerrada, tenemos esa fortuna, podemos utilizarla así este término, de poder utilizar un material arcilloso adecuado para constituir un núcleo de presa de materiales sueltos en las inmediaciones, muy próxima a la cerrada. En la siguiente diapositiva, que es la sección longitudinal de las formaciones que afloran en la cerrada que finalmente se decidió, pues vemos que están dominadas por materiales del carbonífero inferior y del triásico, a su vez, en general, areniscoso. Ahora, unas areniscas, que ya sabemos su constitución en España, hay abundancia de tipos, distintos tipos de areniscas, pero en este caso en particular las areniscas de las dos formaciones, la que en la gráfica aparece con unos colores rosáceos, digamos, crema, como la verde que está en las cotas más superiores, se trata de unas arcillas que son muy, muy blandas y sobre todo muy deleznables, muy friables, muy fácilmente deteriorables, ¿no? Esto da lugar a no poderlas utilizar como material de protección, como material de espaldón, habida cuenta de su susceptibilidad frente a los agentes atmosféricos y teniendo en cuenta que, a pesar de que da escarpes muy pronunciados que hacen indicar que es un material muy consistente, y lo cierto es que a la hora de su manipulación, en el sentido de su trabajabilidad, de su excavación, transporte y compactación, pues da lugar a un material que en última instancia es casi una arena. Y eso lo tendremos en cuenta en el proyecto, como podremos ver a continuación. Porque vista esta cerrada que viene señalada por ese escarpe tan pronunciado y que nos recuerda a la presa de Canales en España, que es la más alta que tenemos, de 155 metros de altura, que se está en las inmediaciones de Granada, y que en todo el proyecto, tanto en la configuración geométrica como en los materiales que se utilizan, la hemos tenido muy presente. Yo tuve la fortuna de trabajar casi durante 15 años para esa presa, pues vemos que es una configuración con unos taludes muy, muy verticalizados para una presa de materiales sueltos, pero por otro lado nada anómalo o nada que pudiera hacer imposible o difícilmente superable las garantías de seguridad que debe tener cualquier cerrada. En la siguiente diapositiva vemos en un principio las 8 alternativas que se analizaron,
finalmente fueron seis, perdón, posteriormente se seleccionaron seis y de esas seis se seleccionaron cuatro, en las cuales, pues como aparece en la diapositiva, se hizo una intensa campaña de reconocimiento del terreno. Debo decir que una campaña de reconocimiento verdaderamente complicada y meritoria por las condiciones de acceso, por las condiciones meteorológicas y también incluso por las condiciones, vamos a decir, personales y físicas, antropológicas con las cuales nos tuvimos que acercar a ellas. Vaya como dato que en ocasiones hubo que utilizarse el helicóptero para transportar los equipos de sondeo y efectuar un campamento para trabajar con eficacia y con diligencia y con progresión adecuada en el proceso de ejecución de los sondeos con las pruebas correspondientes. En la siguiente diapositiva, después de ese proceso de análisis de las distintas alternativas, desde un principio, a los efectos prácticos, se eliminó la posibilidad de una presa con estructura rígida, es decir, con el hormigón. Si bien la alternativa de hormigón compactado, pues hasta última hora estuvo participando en esa carrera, digamos, en ese debate, pero en nuestra opinión, claramente las condiciones del cimiento no permitían, ni siquiera con las mejores esperanzas en propiedades, la ubicación en este material de una presa con esta altura que tanto exige al terreno. Luego, las alternativas iban por la selección de una presa de materiales sueltos. Presas de materiales sueltos, básicamente las distintas alternativas fueron con pantalla de hormigón o con núcleo de hormigón asfáltico, lo cual esta alternativa en algún momento se planteó, pero realmente hubiese sido récord mundial con parámetros geométricos muy por encima de lo que hasta en ese momento, hace 5 años, era la tecnología más puntera en el mundo, con lo cual, a su vez, teniendo una alternativa de materiales arcillosos adecuados para constituir con un núcleo arcilloso consistente, pues estas singularidades de presa, tipo con el núcleo vertical, pues quedaban soslayadas, perdían argumentalmente su capacidad de ser competitivos. También la alternativa de las CFRD, alternativa de pantalla de escollera, perdón, presa con cuerpo de escollera y con pantalla de hormigón, también perdió enteros en la medida en que exigía excavar bastantes metros de aluvial, de un aluvial con una geometría muy variada y que daba lugar a una configuración de la pantalla realmente delicada. A su vez, el cuerpo de presa hubiese necesitado de una buena escollera que habría que haberla traído de las aluviales del río Rositas o del Grande, aguas arriba, y también en esta carrera pues finalmente perdió la opción frente a la presa de materiales sueltos con núcleo central, entre comillas, de arcilla. La siguiente diapositiva, pues vemos lo que ha sido en planta, antes nos lo ha presentado nuestro compañero Juan Hortas, lo que finalmente fue la disposición en planta de este cuerpo de presa, donde vemos quizás como dato más reseñable que la relación longitud de coronación, altura de presa es muy reducida, pero no es nada extraordinario, digamos, en el mundo de las presas y existen no solo en España, sino también en México y en China y en otros países, configuraciones geométricas de presa de materiales sueltos en cajones encajonados y permítanme la redundancia. La siguiente diapositiva vemos una enumeración de los distintos materiales que hay que dar respuesta a la hora de definir un cuerpo de presa de materiales sueltos. Materiales que, como muy bien dicen los rusos en su léxico, no llaman presas de materiales sueltos, lo llaman presas de materiales próximos. Y en ese sentido hemos buscado y se ha conseguido que en las proximidades a la cerrada disponer, por un lado, de un pequeño tacón de escollera de pie con un material de muy buenas características geotécnicas, resistente y claramente grande. De un núcleo arcilloso, acudiendo a este material triásico, que si bien está ligeramente litificado, tiene una plasticidad media, no es dispersivo, es muy homogéneo, no tiene sulfatos, no tiene materia orgánica, más allá de los elementos más superiores. Luego un material, llamémosle, casi idóneo o idóneo. Con unos filtros y drenes, que en eso no hemos concedido la más mínima liberalidad, sino que se han definido, atendiendo a los últimos criterios del Comité Internacional de Grandes Presas, unos cuerpos y fuerzas de seguridad, que digo yo a los alumnos de esta escuela cuando damos la clase de filtros y drenes. Son la garantía de la seguridad a largo plazo de estas estructuras. Y en los filtros y drenes no podemos conceder el mínimo atisbo de incertidumbre
porque son los elementos determinantes de nuestra tranquilidad y de nuestro reposo. Para el espaldón de aguas arriba, pues se seleccionaron los materiales aluviales del río, pudiendo hacer una selección determinando que fuesen los que tuviesen menos contenido en finos, y para el espaldón de aguas abajo, que es menos exigente en cuanto a posibilidades de drenantes, pues se admitía un porcentaje de finos ligeramente superior. Esto exige una mecánica en obra, de una disciplina de selección de aquellos, de aquellas partes de las zonas de préstamos con más o menos finos, para que fuesen a una zona aguas arriba o a otra zona aguas abajo en función del contenido de finos. A su vez, el uso de, grandes, de los materiales que van a provenir de grandes excavaciones para el aliviadero, como también para otras obras de acceso a la cerrada o para el mismo túnel de desvío, se ha definido una zona de sombra que, como veremos a continuación, forma parte de un elemento importante del diseño y que permite no tener que mandar a botadero, no tener que mandar a escombrera unos materiales que estamos obteniendo necesariamente por nuestra obra, sino que se colocan debidamente compactados y debidamente controlados en las zonas menos exigentes de lo que supone el cuerpo de obras. Luego hay una serie de detalles de protección frente al oleaje, como en coronación, y hay un elemento singular que fue muy debatido, pero desde un principio la corporación entendió la necesidad de disponer de una galería perimetral longitudinal para acceder, lo veremos a continuación, a aquellos lugares más problemáticos, como es el cimiento del núcleo y los metros más superiores de las areniscas. Esto da lugar, y en la siguiente diapositiva la podemos ver, a una sección tipo que podemos llamar típica o clásica, en donde si bien hay algunos matices que voy a resaltar. Por un lado, el núcleo, un núcleo ligeramente inclinado hacia aguas arriba para buscar una simetría respecto al eje vertical central, buscando una simetría en deformaciones, aguas arriba y aguas abajo, por eso se ha procedido a disponerlo ligeramente inclinado hacia aguas arriba. Su espesor, su anchura, no es excesiva ni tampoco es reducida. Podemos decir que es un núcleo medio, habida cuenta de la bondad y de la calidad aceptable, más que aceptable, de las propiedades de las arcillas que tenemos en el cruce del río Rositas con el Gran. Y en medio de la presa podemos ver lo que llamamos, o aquí en España llamamos zonas de sombra, que está constituida, tiene una coloración más rojiza entre el espaldón de aguas abajo y el núcleo. Es donde irían depositados todos los materiales que se obtienen como consecuencia de la excavación del aliviadero y como consecuencia también de la excavación del túnel de desvío, y que, por lo tanto, van a tener unas peculiaridades resistentes y deformacionales menos idóneas, pero que habida cuenta que en esta zona de la sección tipo es la menos solicitada tensionalmente y, por supuesto, hidráulicamente, pues permite utilizar estos materiales que no quiero llamarlos mediocres en cuanto a sus características geotécnicas, porque parece despreciativo, pero sí, digamos, con menores propiedades geotécnicas que las necesarias para cada zona de la presa. Tanto el núcleo, el espaldón de aguas arriba como el espaldón de aguas abajo arropan, debidamente protegidos por el filtro dren de aguas abajo y por el filtro de aguas arriba, están arropados por los espaldones de materiales aluviales que a su vez se extraen del vaso, lo cual permite un aprovechamiento desde el punto de vista medioambiental idóneo y tener que utilizar el menor impacto durante la construcción, habida cuenta que cogemos materiales, que seleccionamos materiales que se encuentran en las inmediaciones de nuestra cerrada. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, pues podemos pasar a la siguiente incluso para verla con más detalle. Vemos que se hizo un cálculo en elementos finitos utilizando las últimas generaciones de herramientas numéricas para confirmar, por un lado, los cálculos con teorías en base al equilibrio límite que vemos en la figura debajo a la izquierda, que nos permitió diseñar y analizar las distintas alternativas de presa y que nos proporciona los coeficientes de seguridad frente al deslizamiento bajo las múltiples y variadas hipótesis que es necesario considerar en este tipo de obra. Final de la construcción, estado de servicio, desembalse rápido, terremoto de proyecto, terremoto extremo, etcétera, etcétera. Y eso, pues, se ha hecho cientos de cálculos, miles, diría yo, de cálculos, merced a la rapidez que tiene esta herramienta teórica.
A su vez vemos en la figura de aguas arriba a la izquierda la configuración de las presiones intersticiales en un momento determinado de la presa. Y finalmente, a mano derecha, pues vemos los resultados de este cálculo en elementos finitos, pues que se ha efectuado, como decía, con las mejores herramientas numéricas que teníamos y que tenemos, en particular en el departamento en el que estoy trabajando, pero también un buen número de las empresas de ingeniería de nuestro país las tienen, para obtener con tanto en tensiones como en deformaciones y tanto en régimen transitorio como permanente y reproduciendo con precisión la estructura, la geometría de la presa, pues modelizando las diferentes fases del proceso constructivo. No es necesario llegar a las 1000 y pico toneladas que pueda tener esta presa, pero sí definiendo un número razonable que está muy calculado y conocido para modelizar adecuadamente el cálculo y obtener unos resultados en tensiones y deformaciones adecuados, teniendo en cuenta el proceso constructivo. Y también teniendo en cuenta las distintas fases de llenado. Se simplifican en 3 o 4, y con ello obtenemos una configuración siempre que se incorpore el comportamiento no lineal de los materiales, lo cual estas herramientas lo introducen, que es fundamental porque los suelos desafortunadamente ni son elásticos ni son lineales, y nos permiten obtener pues, la estabilidad, confirmar la estabilidad de la sección tipo que hemos obtenido mientras las otras herramientas, pronosticar los futuros movimientos y las futuras tensiones que van a tener las distintas partes de la presa que sirven de contraste, y finalmente pues, para detectar la no existencia de anomalías. Y para terminar, muy rápidamente, quiero mostrar un tema singular, pero necesario para entender el diseño que se ha llevado a cabo. Es una pantalla impermeable de hormigón plástico que responde a entender que la presa no es solo la presa, sino que es la presa y su cimiento. Hasta una profundidad de unos 100 metros, lo cual exige unas técnicas y unas herramientas como es la hidrofresa, con una calidad, habida cuenta que al construirse por fases, por bataches. Estos bataches tienen que ser suficientemente verticales porque si se produce un giro de ellos hacia aguas arriba o hacia aguas abajo, no se garantiza la continuidad de la sección de la pantalla que tiene que tener. Y esta necesidad de pantalla viene indeleblemente condicionada por la presencia de unas areniscas friables, delendables, y que a su vez, y esto ha sido muy determinante, tiene la presencia de unas discontinuidades, de unas fracturas verticales que impiden garantizar la estanquidad de la cerrada si se tiene en cuenta exclusivamente la presencia de este material areniscoso, que por otro lado, cuando está compacto, cuando está cerrado, pues sí, es básicamente impermeable. Pero estas anomalías le provocan, dan lugar a que sea un material que no es garantía de estanqueidad, sino que necesita ser tratado con una herramienta tan potente y tan delicada como es la pantalla de hormigón plástico que está prevista en proyecto. Y nada más, muchas gracias de nuevo y perdón si me he extendido en exceso. Hola, bueno, soy Carlos Granel y voy a pasar yo a explicar la componente del aliviadero del proyecto hidroeléctrico de Rositas. Lo cierto es que el diseño de este elemento hidráulico fue todo un reto para nosotros. En primera instancia, por la magnitud de los caudales de diseño del aliviadero, estábamos hablando de 12.000 metros cúbicos por segundo correspondiente a la punta de entrada de las avenidas extremas. Y en segunda instancia, pero de manera no menos importante, por dos aspectos que ha comentado el profesor Claudio Olaya. Primero, por el hecho de que estábamos hablando de una presa de materiales sueltos y que, por tanto, no había posibilidad de aprovechar el cuerpo de la misma para la implantación del aliviadero. Y en segundo lugar, debido a lo escarpado de la cerrada, la verticalidad de los taludes de las laderas, lo cual dificultaba todavía más, si cabe, la implantación del aliviadero, tratando de minimizar las excavaciones y, por tanto, las superficies de desmonte asociadas a la construcción de la aliviadero, ¿no? De este modo, pues enfocamos el diseño de este aliviadero tratando de obtener un elemento hidráulico fiable que respondiese a los requerimientos hidráulicos de ser capaz de evacuar 12.000 metros cúbicos por segundo y tratando de que se relacionara de manera adecuada tanto con el cuerpo de presa, que ha explicado Claudio Olaya, como con las laderas en las que se iba a implantar, ¿no?
Digamos que este diseño se realizó en tres fases. Primero, mediante un diseño por hidráulica clásica convencional, que es la que todos conocemos, hidráulica en régimen permanente y unidimensional, que permitió una primera aproximación a la geometría y a la hidráulica del aliviadero. En segunda instancia, un ajuste de ese diseño preliminar mediante modelación numérica en 3D, empleando la aplicación informática Flow 3D. Y finalmente, la tercera fase fue la verificación de ese diseño ya ajustado por CFD mediante un ensayo en modelo físico a escala reducida que se realizó en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX aquí en Madrid, ¿no? En términos de caudales y de volumen de hidrogramas, las avenidas de diseño, según prescribe la normativa que todos conocemos, fueron la de 1.000 años como avenida de proyecto y la de 10.000 y avenida máxima probable como avenidas extremas, que tenían esos caudales punta de entrada que pueden ver en la pantalla y esos volúmenes. Los caudales de punta laminados, dada la magnitud de los hidrogramas, pues eran poco rebajados respecto de la punta de entrada, de tal manera que teníamos los 9.000 metros cúbicos por segundo en números redondos con respecto del caudal de diseño y los 12.000 metros cúbicos por segundo que comentábamos antes con respecto de la avenida extrema o avenida de comprobación. La implantación del aliviadero era necesariamente, dada la ubicación de la cerrada en la margen izquierda, no había un collado ni un lugar alternativo que pudiera ser empleado para implantarlo. La margen derecha era completamente inviable, como se aprecia en el plano que se muestra en la pantalla. Y dada la ubicación en la margen izquierda, nos encontrábamos con una dificultad en la alimentación. Veíamos que, dada la posición de la presa en la embocadura, se tenía que producir un giro de 90 grados de manera muy brusca. Y ese fue uno de los aspectos que fue más complicado resolver, como veremos ahora, ¿no? La descarga es una descarga convergente para tratar de reducir las excavaciones al máximo. Y como decía antes el ingeniero Juan Hortas, se dispusieron tres rasantes distintas que pudieran adaptarse a la geometría de la ladera para reducir también las excavaciones, ¿no? Las características principales del aliviadero diseñado es, en primer lugar, es que es un canal en cielo abierto. El túnel se descartó por razones económicas y técnicas. No solo no era más barato que el canal a cielo abierto, sino que además, por la magnitud de los caudales y las velocidades asociadas, que como veremos luego sobrepasaban los 50 metros por segundo, nos parecía una temeridad diseñar un aliviadero de sección cerrada que no pudiera inspeccionarse siquiera visualmente con facilidad y que tuviera un riesgo de cavitación y erosión de la fábrica del aliviadero, que hubiera sido la ruina. Dado que era necesario un aliviadero regulado con compuertas, debido a la magnitud de los caudales y también a la conveniencia de cara al aprovechamiento hidroeléctrico para manejar unos saltos lo menos variables posibles, se dispuso de una embocadura de alimentación frontal con, como decía, regulación por compuertas. Después de diversos tanteos, se alcanzó una sección de control en la embocadura de 9 vanos de 10,5 metros de anchura por 11 metros de altura en las compuertas. El caudal unitario que se derivaba de esa disposición en la embocadura era de 136 metros cúbicos por segundo y por metro, que es un caudal, como se pueden imaginar, unitario muy elevado, ¿no? Este conjunto de aspectos, la implantación en la ladera izquierda con una difícil alimentación, lo escarpado de esa ladera izquierda para la implantación de la rápida de descarga y la proximidad de la presa, motivó que se acudiera a soluciones no convencionales en términos de hidráulica de aliviaderos, como es la disposición de tres vanos convergentes para reducir la anchura total de la descarga, en cada vano con un perfil longitudinal distinto, como luego veremos, y un cuenco de resalto hidráulico con una forma muy singular, como también vamos a ver, ¿no?
Aquí podemos ver la embocadura y, como comentábamos antes, la necesidad o de que el aliviadero girase en 90, que el flujo hidráulico girase prácticamente 90 grados en un espacio reducido y los problemas hidráulicos que de eso se podían derivar. A través de la herramienta de modelación numérica de Flow 3D se estuvieron ajustando las formas de las pilas de manera cuidadosa, de tal manera que la distorsión que ese giro de 90 grados pudiera producir en las líneas de corriente fueran lo menores posibles. Los riesgos que teníamos aquí es que fruto de ese giro hubiese alteraciones en el flujo y en las líneas de corriente que alteraran la curva de capacidad hidráulica del aliviadero y que además generasen ondas cruzadas en la rápida de descarga subsiguiente con desbordes por encima de los cajeros, ¿no? Conseguimos mitigar estos efectos al máximo mediante unas muy cuidadas formas de las pilas, hasta el punto de que ese efecto, como se ve aquí, quedó muy mitigado, ¿no? Se pueden aquí que las líneas de corriente cruzan en la sección de control, que es la zona amarilla, de manera prácticamente ortogonal, y de que el régimen rápido, que es aquello que está en color rojo, con número de flow mayor que 1, se produce también de manera homogénea en los distintos bandos, ¿no? Esto eran las sobreelevaciones que para la avenida de proyecto y avenida extrema se producía en esa sección de control por ese efecto del giro en la embocadura, que consideramos que eran sobreelevaciones asumibles por cálculo, hasta el punto de que la curva de descarga hidráulica que se obtenía tanto por la modelación numérica como por la modelación física se correspondía prácticamente de manera idéntica con la obtenida por hidráulica convencional. Esto nos dio mucha confianza para proseguir con sucesivas fases del diseño. Decíamos que tuvimos que acudir a soluciones no convencionales para tratar de ajustar la obra lo máximo posible a las condiciones que comentábamos antes. Tenemos una convergencia exterior de los vanos exteriores que es de 10 grados, que es la máxima convergencia que se admite o que se suele admitir convencionalmente en rápidas de descarga de aliviaderos y que se reparte en cada uno de los tres vanos en 3,33, ¿no? Las pilas tajamares intermedias se prolongan hasta la llegada a la estructura terminal, ¿no? Esto nos permitió reducir apreciablemente la obra en esta zona y reducir, por tanto, las excavaciones y el desmonte en la zona de la lámina. Asimismo, se puede decir que hasta la llegada de la estructura terminal del aliviadero, del cuenco de resalto hidráulico, efectos hidráulicos, es como si el aliviadero estuviera formado por tres aliviaderos independientes. Pues, como decía, las pilas tajamares intermedias se prolongan desde su extremo de aguas arriba hasta que alcanza la restitución. Aquí vemos las tres rasantes empleadas que tienen hasta distancias de 20, de 30 metros entre ellos, de tal manera que la rasante más baja es la que se ubica más cerca del cauce y la más alta es la que está penetra más en la ladera. De esta manera se produce una reducción de las excavaciones muy ostensible, como se ve en esta sección transversal. A medida que íbamos incorporando todos estos aspectos de diseño, íbamos desarrollando modelaciones numéricas que nos iban mostrando si el aliviadero se comportaba de manera adecuada, ¿no? A mí me gusta mucho poner en valor la modelación numérica por hidráulica computacional de fluidos, no como una herramienta de validación del diseño, sino como una herramienta al servicio del propio diseño, que la vas utilizando a medida que vas encajando el aliviadero para ver si las cosas van bien o no. Y llegas luego al laboratorio, al ensayo físico, con una solución ya muy ajustada a nivel hidráulico, ¿no? Esta es una comparación del comportamiento de la rápida de descarga, tanto en la modelación numérica como con la modelación física, en donde vemos que aunque hay un régimen con cierta alteración por las ondas cruzadas en cada una de las tres rápidas de descarga, el funcionamiento es aceptable y las líneas de corriente alcanzan la estructura terminal del aliviadero, en donde ya hay un funcionamiento marcadamente turbulento de manera adecuada.
Estas son secciones transversales de la rápida descarga a distintas alturas de la rápida descarga. Se aprecia pues que hay un comportamiento razonablemente homogéneo. En la siguiente diapositiva, en el vano interior, vemos que ese vano acusa ya una sobreelevación que proviene de la curva de aguas arriba, como decíamos, que es más acusada, pero que nos resultó aceptable y que fue admitida luego tras ver el modelo físico, aunque, como veremos ahora, requirió el recrecimiento de una parte del cajero, como es esta que se ve aquí, ¿no? por salpicaduras motivadas por esa sobreelevación. Esa corrección fue una corrección local que no invalidó la solución y admitida. El cuenco de resalto hidráulico o estructura terminal tiene una geometría que viene determinada por el hecho de que cada uno de los tres canales que conforman la rápida de descarga alcanzan la cota de la solera del cuenco en un punto distinto. De tal manera que el agua, el flujo en cada uno de los tres canales incide en el resalto hidráulico en unas condiciones distintas y en un punto distinto. Esa es la razón por la que tiene una sección en planta trapecial como esta que se muestra. Inicialmente, los tajamares intermedios se prolongaban hasta el azud de control del extremo de aguas abajo. Sin embargo, pudimos gratamente comprobar cómo el hecho de eliminarlos mejoraba ostensiblemente el funcionamiento de la turbulencia que genera la disipación de energía del flujo que llega de la rápida descarga, como ahora veremos. Esto es un perfil longitudinal con cada uno de los tres vanos y el momento en el que alcanzan la solera o la losa del cuenco de resalto hidráulico, con las tres secciones de control en el extremo de aguas abajo de cada uno de ellos, ¿no? Y esto siguiente es un gráfico que se ploteó del Flow 3D, del programa de modelación numérica, y que muestra cómo la interrupción de los tajamares intermedios genera un campo de velocidades más turbulento, pues se producen, además de remolinos de eje horizontal, que son los que siempre se generan en los cuencos de resalto hidráulico, genera remolinos de eje vertical que generan una turbulencia y una disipación de energía adicional. Eso nos permitió ajustar al máximo la longitud del cuenco de resalto hidráulico, pues se produce una disipación de energía mayor de la que se hubiera disipado en un cuenco en el que la entrada de las rápidas de descarga fuera homogénea. Aquí vemos la enorme turbulencia que se produce para la avenida extrema, en donde hay sobre elevaciones locales de los cajeros, hecho que se admite para una avenida extrema, pero también como el flujo, una vez se sobrepasa el extremo de aguas abajo del cuenco, es un flujo ya más tranquilo y que además se produce en la dirección adecuada del cauce. Esta es una comparación del modelo numérico de nuevo con el ensayo físico en las condiciones de desagüe de esta avenida extrema, que es la avenida máxima probable. Se hizo además en el ensayo físico un ensayo de lecho móvil para determinar el tamaño de la escollera de protección aguas abajo del cuenco y la movilización de esa escollera producida por el desagüe de la avenida extrema, siendo este el resultado. Y por mi parte, poco más, doy paso a Isaac Pisos, que va a continuar con el desvío del río y la casa de máquinas. Buenas tardes. El desvío del río discurre por la margen derecha y, como puede apreciarse en la figura, está conformado por dos túneles de 17 metros de diámetro con una capacidad de 6.380 metros cúbicos por segundo, caudal que se corresponde con la avenida de 25 años de periodo de retorno. La longitud de los túneles está alrededor de los 1.600 metros de longitud y el diseño del desvío del río se complementa con una ataguía y una concrataguía, que son los elementos que conjuntamente permiten el funcionamiento del desvío. En la siguiente diapositiva, ya referida a los desagües de fondo,
podemos ver cómo estos también se ubican en la margen derecha y que su configuración se basa en una toma independiente que, después de un tramo inicial, conecta con el túnel derecho del desvío del río. Se trata de tres conductos de sección rectangular con unas dimensiones de 3,10 m y de 3,80 m, equipados cada uno con una válvula de regulación tipo Tyndall y una compuerta de guarda tipo buró. Como la imagen en la siguiente diapositiva, aquí podemos ver la configuración de la que estábamos hablando y destacar también cómo todos los mecanismos se controlan desde una única cámara de control y cómo la descarga de los desagües de fondo se realiza en lámina libre a través también del túnel derecho del desvío del río. En cuanto al circuito hidráulico, que podemos ver en la siguiente diapositiva, está formado por dos túneles blindados independientes de 8 metros de diámetro con capacidad para 440 metros cúbicos por segundo, 220 metros cúbicos por segundo en cada túnel. Como puede verse en la imagen, se ubican en la margen derecha y con una longitud de 700 metros son los elementos principales que nos permiten conducir el agua desde el embalse hasta la propia central hidroeléctrica. La gestión de todos los del circuito hidráulico se realiza a través de dos pozos de compuertas que se sitúan, como podemos ver, cercanos a la entrada del mismo circuito, y cada uno de los pozos de compuertas alberga una compuerta tipo vagón y una taguía. Si nos centramos ya en la siguiente diapositiva, la de la central hidroeléctrica, aquí podemos ver un resumen de las casas. Se trata de una central de pie de presa que se ubica en la zona central del valle. Tiene una potencia instalada de 600 megavatios y está previsto que pueda producir algo más de 3.000 gigavatios de energía al año. En la siguiente diapositiva podemos ver la ubicación de la central en relación a los diferentes elementos del proyecto, y se trata de una central que está equipada con cuatro turbinas tipo Francis de eje vertical. Son cuatro turbinas iguales de 150 megavatios de potencia cada una, con un caudal de diseño de 114,50 metros cúbicos por segundo de capacidad de turbinación, y que está previsto que trabajen en un rango de salto bruto máximo de 152 metros y un salto bruto mínimo de 92. Asimismo, el proyecto hidroeléctrico se complementa con... Aquí vemos una sección tipo de lo que sería la central, con una distribución de cotas de los principales elementos. La planta de acceso a la central se ubica a los 471 metros sobre el nivel del mar. Por encima hay una cota donde se ubica la subestación Gisa, 486 metros, y la planta de transformadores, que son trifásicos, está en superficie y da posibilidad a la salida de las tres líneas de salida que están previstas. Ya para concluir, en la siguiente diapositiva, el proyecto contempla otro tipo de actuaciones auxiliares, como pueden ser los caminos de acceso. Se ha previsto un camino de acceso a la coronación de la presa de 22,31 kilómetros de longitud, que parte de la ruta interdepartamental 9, y asimismo un camino de acceso a la central que parte del camino anterior y que tiene 7,14 kilómetros de longitud. Ya daría paso a Juan Hortas. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Claudio, Carlos, por la exposición. Ya es sencillamente terminar con nuestra presentación. Solamente quiero aquí remarcar que es un proyecto que ha tenido mucha repercusión en distintos congresos. Ha salido, hemos realizado artículos para Hydropower and Dams,
se ha participado en el Hidro 2017 con exposición del aliviadero. También se ha participado el estudio de modelización física del aliviadero, que nos ha comentado Carlos, en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica de Buenos Aires. Se ha participado en el Hidro 2018 haciendo una exposición de los aspectos geotécnicos. En las jornadas del Comité Español de Grandes Presas también fue objeto de presentación tanto los aspectos geológicos como geotécnicos, así como en las jornadas que organizó el Comité Español de Grandes Presas en León. Quiero agradecer aquí personalmente y en nombre del equipo la participación, el poder haber participado en todos estos congresos que hemos realizado juntamente con la dirección en su momento de Mende Corporación, en especial los ingenieros José María Romay, el ingeniero Mario Pereira, y la ingeniera Gabriela Mercado y el ingeniero Gustavo Ardalla, con lo que todas estas, tanto la dirección de nuestro trabajo como consultoría, como en la participación en estos artículos que han tenido tanto interés en la comunidad internacional. Sin más, dar las gracias por su atención y quedar a su disposición para cualquier aspecto sobre esta presentación. Gracias por su atención. Muy obrigado. Thank you very much. Muchas gracias a los ingenieros que participaron en esta exposición. Estamos muy agradecidos con el tema que han socializado, las experiencias, el contenido. Ha resultado demasiado atractivo e interesante y amplio para el espectro de todos los que nos están viendo. Queremos enviar un saludo a nuestros colegas de Argentina, de Brasil, de Perú, de México. También recibimos saludos desde Uruguay y desde Paraguay. Vamos a proceder con la primera pregunta que nos llega del público. Dice, para los criterios de la selección del sitio de presa, ¿cuál fue el criterio que primó en la selección? Entendemos que es la seguridad, la economía, el método constructivo y los criterios ambientales. Pero ¿en qué porcentajes fueron designados estos para decidir el sitio de presa? Fundamentalmente los criterios han sido, por una parte, los que ha explicado el profesor Claudio Laya, los aspectos geotécnicos, porque influían de forma fundamental, ¿no?, en la elección de la cerrada. Segundo, los condicionantes topográficos, lógicamente, así como la cercanía o no a las posibles zonas de préstamos, y por supuesto por los aspectos medioambientales y finalmente también todo se hace un análisis multicriterio teniendo en cuenta los aspectos económicos. ¿Y hay alguna ponderación de los criterios que hayan utilizado? Si no recuerdo mal, perdona Juan que intervenga, si no recuerdo mal, se efectuaron distintas matrices de comparación ponderando los distintos argumentos con distintos pesos para ver si había una preponderancia de una u otra alternativa. Finalmente, habida cuenta que la seguridad estaba garantizada en las cuatro finales alternativas que se seleccionaron, si no recuerdo mal, y que la geotecnia era muy parecida en las cuatro a nivel de la campaña de investigación que en ese momento se disponía, finalmente quiero recordar que primó un tema de volumen de presa, pero no recuerdo exactamente los distintos grupos de porcentajes que se utilizaron. Quizás Isaac, más joven que yo, a lo mejor se acuerde, que también participó en ello a la hora de decidir la alternativa. Pero fue un proceso largo, ¿eh? Fue un proceso largo, sí, y proceloso y complicado. Sí, gracias, Claudio. Muchas gracias, profesor Claudio. Muy bien, entonces para la selección del sitio de presa se utilizaron unos criterios, asignando unos porcentajes y unas matrices. Se llegó a cuatro alternativas donde escogieron
entre comillas, la más aceptable para el sitio de construcción? ¿Y cómo definieron el tipo de presa? Sí, pues ahí me toca a mí. Sí, Claudio, por favor. El tipo de presa también duró meses, ¿eh? El condicionante, yo era un firme defensor de la presa tipo típica con núcleo de arcilla. Finalmente hubo alguna intervención que propugnó el núcleo bituminoso, pero como dije en mi exposición, esa alternativa desde mi punto de vista era récord mundial y no queríamos nosotros ser los primeros en el mundo de alcanzar las cotas más altas en una tipología de presa que en España hemos tenido experiencias, por decir algo, delicadas, ¿no? Que es el núcleo presa de materiales sueltos con núcleo de bitumen. De las alternativas con cuerpo rígido, la única que participó en el debate hasta unos meses antes de tomar la decisión fue la presa de hormigón compactado, porque es menos exigente que la presa de gravedad clásica respecto a la deformabilidad del cimiento y respecto a la capacidad mecánica del cimiento. Y fueron esas las tres, porque a su vez, finalmente, la presa de pantalla de hormigón con la profundidad del cimiento cuaternario, con las potencias del cuaternario que se podían presentar, habida cuenta que entonces no teníamos las campañas de reconocimiento terminadas, pero que la información que nos suministraban los geólogos es que el cuaternario podría ser muy potente, por decir algo, 20 metros, si no recuerdo mal, porque ya han pasado 5 años, la alternativa de presa de pantalla también perdió tanto, ¿no? En mi opinión, yo era firme partidario de hacer una presa clásica, con núcleo de arcilla, central, típica, sin querer ser récord mundial en ninguno de los parámetros, habida cuenta de la complejidad de esta situación geológica en la cual se enmarca la solución. Y finalmente ganó esa alternativa. Económicamente también era la más rentable, pero primaban permanentemente los criterios de seguridad y de confianza en la solución global que se está analizando. Los temas económicos que también se tienen presentes, lógicamente, pues voy a decir que eran subsidiarios, que eran complementarios, que eran acompañantes. Pero muchas gracias, ingeniero. Isaac y Carlos y Juan, que estuvisteis presentes también en aquellos debates, si me he dejado algo en el tintero. Acá voy a completar la pregunta que hace uno de nuestros participantes. Si en la selección del tipo de presa fue adoptada por un criterio conservador, construcción a esa decisión, porque también forma parte de la estructura y estrategia del cliente o dueño final de la obra. Sí, no, el tiempo de construcción formaba parte de uno de los argumentos económicos, tanto como lucro cesante, como inversión en mayores tiempos, en mayores tiempos de disponibilidad de maquinaria y de personal. Era un sumando más dentro de los aspectos económicos. Listo, sí, muchas yo intenté en todo momento ser lo más conservador posible para que una estructura de estas características nos dejase tranquilos a todos los participantes. Sí, durante el proyecto estuvo muy en cuenta lo que es el proceso de construcción, tanto para la definición como para lo que es la fase de diseño, es decir, compensar lo que eran las excavaciones del aliviadero con el avance en paralelo cuando se podía del cuerpo de presa. Decir que la obra, el plan de construcción está previsto en total en unos 6 años. Sí, sí. Con ese planteamiento de poder ir excavando y con esa definición de los distintos materiales del cuerpo de presa que ha planteado el profesor Claudio Laya, de las zonas de sombra, de las zonas más especializadas, y poder a la vez excavando en el aliviadero y con el aprovechamiento de esos materiales. Ese es un aspecto fundamental. Listo. Por acá sale otra pregunta de nuestros participantes e indica si se ha definido un tiempo de construcción tan amplio, ¿han considerado las condiciones climáticas que no son tan normales como lo eran antes? Es decir, que si consideraron los efectos de niño o niña para la construcción de la taguía y la seguridad de las obras durante la construcción. Merci.
Isaac, ¿ibas a contestar? Sí, efectivamente se tuvo en cuenta las posibles variaciones climáticas y no sé, en ningún momento se adoptó como parámetro de diseño un año medio. Se aceptaron posibles variaciones e incluso, por ejemplo, en el tema que atañe al desvío del río, se contempló la posibilidad de que funcionara a presión los dos túneles de desvío para poder desviar mayor caudal en el caso que fuera necesario. Muchas gracias, ingeniero. Aquí sale otra pregunta de uno de nuestros participantes y dice, ¿el modelo de contrato que se a las construcciones? Tenemos entendido que en otros países el consultor de diseño forma parte del propietario como un asesor de construcción donde hace unos ajustes a los diseños que plantea en el diseño final. ¿Ustedes van a formar parte del dueño de la obra para hacer los correctivos si fueran necesarios? Bueno, nuestro contrato fue un contrato de consultoría y se terminó en el momento que ya se aprobó el diseño por parte de nuestro cliente, que se fue en de corporación. A partir de ahí está la licitación de las obras y otros contratos. Nuestro contrato ahora mismo ya se terminó. Y de cara al futuro, pues no lo sé. Hay distintas modalidades en distintos países, como se hace una vez que tienes un proyecto de diseño final, se saca a licitación la construcción, que muchas veces la propia propiedad dispone de un consultor, que es a veces del modelo, creo que el modelo americano, anglosajón, hace participar al proyectista durante la fase de supervisión, ingeniería de detalle. En otros casos se sacan contratos separados. No lo sé. Ahora mismo este contrato nosotros ya lo terminamos y no estamos implicados ya con ello. Pero bueno, hay distintas maneras de llevar a cabo una vez que se decide el construir la actuación con la colaboración de la ingeniería, puede ser con la propiedad o como dirección, como apoyo a la dirección de obra. Hay distintas formas de hacerse. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta que nos hacen es, según las publicaciones de LICOL, encuentran que muchas presas de este tipo han fallado por el sistema de filtración. Dentro de los estudios que realizaron, ¿hicieron algún modelo físico para validar las transiciones con el núcleo de la presa? No entiendo la pregunta. ¿Modelo de filtración? Es decir, sí. lo que evidentemente hemos tenido siempre presente son las filtraciones, la red de flujo, las presiones intersticiales que durante los distintos momentos de la obra han tenido lugar. La pregunta es al diseño de los filtros, si las granulometrías han sido bien diseñadas, sí, acorde al tipo de materiales y validadas en un modelo físico. No por el momento. Han sido diseñadas con acuerdo a los criterios de ICOL, teniendo en cuenta también las recomendaciones de nuestra guía de seguridad de presas, que está en la red y que se puede acceder a ella gratuitamente, pero no hemos hecho ensayos del comportamiento de los filtros con el material del núcleo. Con la celeridad y con la dinámica de ejecución de ensayos que se disponían, hemos considerado que eso se puede hacer en todo caso durante el proceso de obra, pero los diseños de filtros y drenes han sido, digamos, muy estrictos. Nos pueden tachar de conservadores, de exagerados, pero no hemos limitado ni reducido ni relativizado ninguno de los criterios que hoy en día forman parte del diseño de filtros y drenes. No sé si respondo a la pregunta, pero ensayos físicos en laboratorio para conocer, digamos, para confirmar en laboratorio, en probetas, el diseño de los filtros con este material cioso, no se ha hecho todavía. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta va a los modelos de verificación de la presa. En la exposición, bien mencionaron que utilizaron modelos de equilibrio límite y elementos finitos.
Nuestra pregunta es, ¿qué modelo constitutivo utilizaron en el modelo de tensión de formación para estimar los asentamientos? Sí, se ha utilizado el modelo de Duncan y Chan, el modelo hiperbólico. Es un modelo simplificado y sencillo. En esta escuela tenemos varias herramientas de cálculo con ecuaciones constitutivas mucho más sofisticadas, pero el modelo hiperbólico, aparte de que reproduce, mi experiencia es que reproduce muy bien las tensiones y las deformaciones que se producen, también es cierto que por carecer de ensayos de grandes dimensiones en triaxial con las muestras que forman parte de los distintos componentes del núcleo y no tener una campaña de ensayos suficientemente amplia, el modelo hiperbólico, a pesar de su sencillez y simplificación, pues tiene un cuerpo de doctrina, digamos. Existe un volumen de información respecto de los parámetros que lo representan en función de la tipología del material, de la granulometría, de la plasticidad, del nivel de compactación que se alcanza, con lo cual permite asignar esos parámetros con relativa tranquilidad. Por lo tanto, en síntesis, a responder la pregunta, hemos utilizado el modelo hiperbólico con un criterio de rotura de Moore-Coulomb asociado, en plasticidad asociada, lógicamente, y hemos considerado que es suficientemente bueno para los deseos y el objetivo previsto. Téngase en cuenta que aquí el modelo de elementos finitos no era tanto pronosticar los movimientos y las tensiones que van que deberían reflejar la amplia auscultación que se ha instalado en la presa, que está previsto instalar en la presa. No ese es el objetivo. El objetivo era confirmar los resultados obtenidos mediante las teorías de equilibrio límite y en ese sentido nos permitió validar la amplitud y la generalidad y el estudio paramétrico y de sensibilidad que se hizo con las teorías de equilibrio límite. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta que nos realizan nuestros participantes dice: ¿qué razón de permeabilidad tiene la cimentación de la presa para definir una cortina de 100 metros de profundidad? El concepto de razón de permeabilidad no lo entiendo muy bien. Supongo que sea coeficiente de permeabilidad. Sí, es el coeficiente de permeabilidad. Es decir, masivamente estas areniscas son bastante permeables. No tanto porque su matriz constitutiva, la arenisca en sí, como roca matriz, como roca intacta, sea permeable, que es relativamente impermeable. Lo que le adolecía de impermeabilidad es esa fracturación subvertical verdaderamente nociva porque pone en comunicación el agua, las situaciones de aguas arriba con las situaciones de aguas abajo. Y frente a esa familia de discontinuidades subverticales que se encuentran presentes en los afloramientos rocosos en ambos estribos, pues no hemos tenido más remedio que junto con la delendabilidad de las areniscas, la friabilidad de las areniscas son los dos parámetros, nos ha exigido definir una pantalla verdaderamente costosa, técnicamente exigente, novedosa no en cuanto a sus profundidades, porque se pueden alcanzar mayores profundidades con la hidrofresa y hay experiencias en América Latina en este sentido, sino que somos conscientes de que es un elemento de la presa caro, costoso, complicado, que exige tecnología puntera y que será necesario confirmar y garantizar durante la obra su buen funcionamiento. Luego, la respuesta es que la impermeabilidad de la roca matriz, de la roca intacta, es, digamos, suficiente, 10 a la menos 5, si no recuerdo mal, 5, 10 o 9 o 7 por 10 a la menos 6 centímetros segundo. Pero el macizo rocoso en su conjunto, como consecuencia de esas fracturas subverticales, no es un elemento impermeable. Y a su vez, para grandes presiones, es un material erosionable, delendable, que se transforma de una roca, se arenitiza, se transforma de una roca en un material arenoso que con la mano, allí lo percibíamos en las rocas aflorantes y con el martillo del geólogo, fácilmente se diluye, no voy a decir como un azucarillo en el café, pero sí de una manera muy, muy, muy alarmante. En este sentido, yo recuerdo que el anteproyecto que se disponía, efectuado por una compañía consultora china, por un lado pedía también presa de materiales sueltos, pero confiaba en los lentejones impermeables del cuaternario, del aluvial. Aspecto que nosotros no teníamos ninguna confianza en poder extraer suficiente volumen de manera confiante en él. Pero a su vez mostraba vídeos de la meteorabilidad de estas arcillas, de la fácil alterabilidad de estas arcillas frente al agua y frente al machaqueo y frente a la erosión ambiental. Es un problema que muy delicado y que yo supongo que se irá abierto y durante la construcción se volverá a plantear porque estas areniscas en este sentido son amenazantes, digamos. Y al parecer cumplen con características de roca blanda. Claro, claro. Su resistencia a compresión sí, pero no me acuerdo los valores, pero no me acuerdo. Pero no era una roca, pero tampoco ese parámetro
de la roca matriz y su resistencia es importante, pero lo que es verdaderamente importante son las discontinuidades. El macizo rocoso, si se define como tal, es porque es un discontinuo. Y son las discontinuidades las que condicionan la respuesta del medio. No es la roca matriz, son las discontinuidades, tanto en resistencia como en permeabilidad. Y en este caso teníamos esas familias de discontinuidades, de fracturas subverticales que amenazan la continuidad en ese sentido y que nos permiten y que posibilitan al agua ponerse en contacto el que está situado aguas arriba con respecto al que está situado aguas abajo, y que a su vez la roca matriz pues no es una roca cuarcítica, digamos, como bueno, pues el aluvial tenía muchas formaciones cuyo origen arenítico era de las arenas cuarzosas. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta que nos hacen nuestros interlocutores dice, entendemos que el macizo rocoso fracturado en profundidad mejora su estructura, es decir, reduce su fracturamiento. ¿Cómo decidieron 100 metros de profundidad? Bueno, pues muy buena pregunta, y mete el dedo en el ojo, digamos. Lo cierto es que no mejora claramente, no mejora claramente las propiedades. Incluso si en el perfil longitudinal que hemos mostrado, la información que se deduce, es decir, en esos escarpes tan, tan llamativos de las areniscas, hay unas galerías horizontales a distintas cotas, galerías que se hicieron en sus años, hace décadas, cuando se estudiaba estas alternativas, y no se observa esa mejora. O sea, lamentablemente no se observa esa mejora. No hay argumentos para pensar que la mejora es consistente. Claro, la teoría nos dice que sí, que tiene que mejorar, pero ¿cómo cuantificamos esa mejora si no tenemos datos objetivos? Y a su vez, ¿mejora en resistencia o mejora en calidad del macizo y por lo tanto ausencia de fracturas subverticales que están ya cerradas? Bueno, pues con la información que tenemos no tenemos argumentos para cerrar ese debate. Finalmente se decidió por un número redondo, 100 metros, habida cuenta de los estudios de filtraciones efectuados paramétricamente que no forman parte del proyecto pero que se realizaron con profusión bajo distintas hipótesis de permeabilidad, con el objeto de fijar los gradientes máximos que se pudieran producir y que pudieran dar lugar al proceso de deterioro y erosión por arrastres y por gradientes hidráulicos en la arenisca matriz, digamos, la arenisca que no está afectada por esas disturbios. Pero evidentemente es una pregunta muy, con mucho fundamento, en términos taurinos diría que es un toro con los cuernos muy finos, y que no es fácil de responder y que finalmente decidimos esa alternativa en base a criterios paramétricos, de estudios paramétricos de laboratorio, que con cierta medida nos dejasen tranquilos, porque claro, si yo me quiero quedar muy tranquilo, no digo 100, digo 150 metros. Pero el señor Hortas me dice, váyase usted a otro viaje, porque eso es récord mundial, porque solo se ha hecho en Argentina, y en algún sitio nos tenemos que quedar. 100 metros nos parecía razonable, los gradientes hidráulicos, repito, ya eran asimilables, digamos, aceptables desde el punto de vista mecánico para una arenisca tan deleznable, y bueno, pues un cierto margen de desconfianza tenemos todavía, pero no nos atrevemos a pedir más. Quizás si se hiciesen más estudios pudieran ser 120 o 75 o 150 metros, pero sí, es una pregunta muy delicada. Muchas gracias, profesor. Acá tenemos otra pregunta de vea, desde México. Dice, ¿qué dificultades tuvieron con el modelo físico del aliviadero? ¿Qué lecciones aprendidas podrían compartir de la experiencia del proyecto Rositas para aplicar en otros aliviaderos? Hola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta realmente interesante porque ciertamente aprendimos mucho, pero no solo del modelo físico, sino de la posibilidad de compaginar y trabajar a la vez coordinadamente con el modelo numérico y el modelo físico. Siendo que era un aliviadero muy complicado, como decíamos al principio, el modelo numérico nos permitió prevalidar el diseño de tal modo que el modelo físico dio lugar a unas alteraciones mínimas, como fueron básicamente recrecer el cajero interior, como veíamos antes, sobre los que se producían vertidos locales y poco más. Es decir, fuimos capaces de desarrollar el diseño del aliviadero con ayuda del modelo numérico en un aliviadero tan complicado sin que el modelo físico introdujera apenas modificaciones de importancia en el diseño. Es algo que he recalcado en mi presentación,
que el modelo numérico hidráulico en manos del diseñador es una herramienta de enorme valor, como ayuda al diseño para luego llegar al laboratorio con una solución ya muy con alta probabilidad de que sea la definitiva. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta indica qué consideraciones asumieron para instrumentar las obras civiles, tanto el vertedero como la presa y túneles. Es muy, muy abierta la pregunta, pero... Sí, yo, hay un dato que sí, aparte conteste Juan, como energista de una gran empresa auscultadora, ha tenido siempre, y supongo contestará Juan. A mí en particular me preocupaban mucho las presiones intersticiales aguas abajo de la pantalla. En ese sentido, esta presa tiene una profusión de piezómetros para confirmar que la pantalla funciona y más allá de lo habitual, digamos, porque es una de las grandes incertidumbres, como muy bien ha planteado la anterior pregunta, de por qué 100 metros de profundidad de pantalla. Que también quiero apuntar, que se me ha olvidado comentar, que uno de los argumentos para esa dimensión viene condicionada por el hecho de la precisión que las hidrofresas a fecha de hoy, es decir, en el 2015, tenían a la hora de garantizar la verticalidad. Entonces, si no recuerdo mal, era del orden del 0,4%, lo cual quiere decir que si un módulo de pantalla giraba hacia arriba a 0,4, serían 40 centímetros, y la siguiente gira ese límite hacia aguas abajo son 80 centímetros, con los cuales nos quedarían 20 centímetros de pantalla que diese una cierta continuidad en sentido longitudinal. Pero, insisto, desde el punto de vista de ocultación, aguas abajo en el cimiento, lo cual no es habitual, pues hay una profusión de piezómetros, hay una profusión de piezometría instalada. Muy bien. Completando un poco los comentarios de Claudio, sí que se hizo, el proyecto tiene un propio plano, proyecto de instrumentación y telemando, en el que cada diseñador de su parte pues ha explicado, ¿no?, los parámetros a medir, los sensores a disponer, y ha formado parte del proyecto global. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene desde España. Nos dice, en los aspectos de seguridad de la presa, ¿han considerado ustedes un tipo de monitoreo estándar europeo o ajustado al modelo latinoamericano? Los modelos que hemos utilizado en cuanto a esa relativos a seguridad y a estándares han sido los de los comités de grandes, los comités del comité de grandes presas. Hemos utilizado en todos los aspectos la normativa internacional. No sé hasta qué punto es más europeo o latinoamericano. Creo que es internacional tanto los diseños que utilizan los comités del Comité Español de Grandes Presas, que es el que tenemos más conocido, pero que los criterios son muy similares a los de otros países. Es una normativa, creo que en cuanto a seguridad, a nivel internacional. Sí que hay documentos que hemos tenido en cuenta, como son las posibilidades, los riesgos de las normas de explotación de la propia presa, que creo que son adecuados tanto a nivel europeo, como se hacen en España, o como pudieran ser en cualquier otro país. Muchas gracias. Y la última pregunta para cerrar con broche de oro esta excelente presentación. ¿Identificaron modos de falla al diseño que propusieron para que el cliente tenga un insumo de una valoración en costo o precio para asegurar su obra? Si tienen escenarios de falla. Lo que dice acá es esto. Que si ustedes utilizaron herramientas de modos de identificación de falla para aportar al dueño de la obra un recurso en reserva de contingencia. Bueno, lo que hicimos fue un,
o sea, un estudio muy detallado de lo que sería el proceso de construcción, identificando cuáles son las zonas más difíciles o que pudieran tener más riesgos por los volúmenes necesarios para que quedaran identificados en las alternativas necesarias durante el proceso de construcción. Esto es el... Y de ahí se deduce duro durante la obra. Juan, yo no sé si se refirió, Carlos, al tema de los planes de emergencia, la pregunta. No, se refiere a los modos de fallo relativos a un análisis de riesgos. Eso de manera explícita no se incluyó en el contrato ni en el proyecto, pero que duda cabe que todo proyectista que se precie, pues de manera más o menos explícita, analiza todas las posibilidades de fallo que puede tener su estructura y diseña precisamente contra eso, ¿no? Es decir, no hubo un proceso explícito de análisis de riesgos y modos de fallo, porque no lo incluía el contrato, pero lógicamente sí hubo una reflexión muy profunda sobre cuáles eran las maneras que podía tener la presa de fallar y, por tanto, a la luz de esa reflexión, el establecimiento de los diseños correspondientes para que eso no pasara. Muchas gracias, ingenieros, y saludamos fraternalmente desde Bolivia y agradecemos su participación y exposición. Sí, voy a tomar la palabra, voy a agradecerles a todos, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y por regalarnos este espacio que es muy importante para todos nosotros. Realmente el aprender de las personas que tienen tantos conocimientos y tanta experiencia, creo que va fortaleciendo un poco nuestros conocimientos. El día de hoy, que viernes, concluimos con ustedes la primera semana de participaciones. Felices realmente con toda esta serie de participaciones que hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos contentos, creo que estamos desarrollando de buena manera estas jornadas y pues encaminándonos e invitar a todas las personas para que la segunda semana que la próxima semana a partir del lunes vamos a seguir con estas charlas hasta el día 5 de febrero y pues nuevamente darles la palabra a ustedes y agradecerles este espacio que nos han regalado. Gracias, ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado, de verdad. No, con gusto, Inge. Muchas gracias a usted. Entonces, con ustedes terminamos nuestra primera semana de las jornadas técnicas de presas y embalses sostenibles. Quedamos muy agradecidos, muy satisfechos y pues buenas noches para toda la gente acá en Bolivia. Gracias, ingenieros. Adiós, buenas noches. Hasta la semana siguiente.